ongi etorriak izan zaitezte jardunaldi hauetara, bai hemen aurrez aurre zaudetenak, eta baita ere online zaudetenak, hainbat ere horrela bai zaudete. Eta galdera da, ba, zergatik jardunaldi hauek. Izan ere, kontutan hartuz gure fakultatean hainbat ikerketa talde dagoela ba, klima aldaketari buruz esparru desberdinetan lanean, azkeneko fakultateko ikerketa jardunaldietan horri ditu genion edo jarri genuen leloa izan zen klima aldaketa izan ere. Eta ekarri genuen klima aldaketari buruzko nazio batuen konbentzioko idazkari exekutibo oia, Ibo de Boer jauna, gurekin egon zana. Eta orduan, han bururatu zitzaigun oso interesgarria izango zela jardunaldi hau egotea. Eta jardunaldi hau hor dauk ez zuten bezala, nondik gatoz, non gaude eta nora joan nahi dugu da jardunaldia. Eta zergatik hori nahi genuen egin, arrazoi simple bategatik, zeren seigarren ebaluazioan, IPC zeren seigarren ebaluazioan, oraintxe bertan hiru informeak aterako dira. Izan ere, orduan esan genuen, lehendabiziko atera zan joan den urteko udan, bigarrena atera da otsailaren 28an, uendala hilabete bat, eta hirugarrena atera da oraintxe bertan, hilabete honetan. Orduan esan genuen, hiru txosten horiek plazaratzen direnean, berriz ere etorriko gara, ikusteko zein dan, ba, gure munduaren klima aldaketari buruzko arazoa zeintzu diren dauzkanak. Eta horretxe gaude, hemen bertan plazaratu berri, hemen gaude. Eta zeintzu dira helburuak. Yo diría que estas jornadas están encaminadas a aumentar la conciencia de vosotros, de nuestro alumnado, en relación a la problemática del cambio climático. Y a que tengáis conocimientos de que en esta universidad, en este campus, en esta facultad, hay grupos de investigación que trabajan y están haciendo un gran esfuerzo en este ámbito. Asimismo, queremos que esta iniciativa no termine aquí, sino que continúe. Y queremos constituir un núcleo de discusión y colaboración de investigadores e investigadoras en este ámbito. Por lo que dentro de poco nos pondremos en comunicación con todos estos investigadores que están trabajando en este ámbito para tratar de canalizar distintas vías. Esta jornada está estructurada de forma de que cada uno de los informes del sexto ciclo de evaluación del IPCC sean presentados durante media hora. Y al final tendremos una mesa de conclusiones con participación de una persona por cada informe. El informe del Grupo de Trabajo 1 de título La base de la ciencia física será presentado por uno de sus autores, Paco Doblas Reyes, que es director del Departamento de Ciencia de la Tierra del Barcelona Supercomputing Center. Iba a estar presente con nosotros, pero desgraciadamente ha tenido unos pequeños infortunios y no ha podido desplazarse en el último momento, pero lo va a hacer online. Y la presentación será online y por eso, Paco, quiero agradecerte por tu presencia online a pesar de todas las dificultades a las que estás enfrentado estos días. Y en este cometido le asistirán, por una parte, el profesor del Departamento de Física de nuestra facultad, John Saez, y el profesor Iker Basch del Basch Center for Climate Change, BC3, Sergio Enrique Faria. Antes de darle la palabra a los primeros ponentes a los ponentes del primer informe, quiero agradecer en nombre de la facultad y como decano de la misma a todos y a todas los ponentes de esta jornada. También quiero agradecer al BC3 por su disponibilidad, en todo momento han sido disponibles y nos han estado ayudando un montón, a la vicedecana de la facultad, Begoña Bazán, y particularmente a Elisa Sainz de Murieta, por el excelente y duro trabajo que ha tenido que realizar para que esta jornada sea una realidad. Pues yo os voy a pedir un aplauso para todos ellos antes de comenzar. Y sin más, y para comenzar, porque tenemos una agenda bastante estrecha, le voy a dar la palabra ya a Paco Doble. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación para participar. Siento muchísimo no poder estar
hay con vosotros. Es algo que realmente tenía muchas ganas de hacer, no ya solo por los amigos que tengo ahí en Bilbao y en la universidad, sino también para poder compartir un momento con los estudiantes. Voy a dar unas pinceladas sobre los mensajes del grupo 1 del informe, del sexto informe del IPCC. Serán solo unas pinceladas porque, bueno, los mensajes son realmente ricos y hay un montón de información, pero espero que por lo menos esto sirva para introducir al menos algunas de las y apoyar algunos de los mensajes que mis compañeros que hablarán de los resultados de los grupos 2 y 3 podrán daros y podrán comentar con vosotros. Elisa, ¿me puedes confirmar que se ve bien la pantalla? Sí, perfecto. Vale, muchas gracias. Bueno, el IPCC es una institución bastante peculiar porque es un organismo que está creado por Naciones Unidas y que su cometido consiste en hacer informes de síntesis del conocimiento científico relativo al cambio climático. Es una institución en la que los informes los realizan los científicos siguiendo unas directrices, unas líneas de interés que son formuladas también por científicos, pero aprobadas por los gobiernos que forman parte del panel intergubernamental sobre el cambio climático, que en el fondo son los gobiernos que forman parte del mecanismo de Naciones Unidas. Es muy importante el papel de los gobiernos porque tanto el informe, la parte del informe que os voy a presentar, como las partes 2 y 3 que presentarán mis colegas, son aprobados por unanimidad por estos gobiernos. O sea, no estamos hablando de un informe elaborado por científicos para científicos, sino que es un informe que elaboran los científicos bajo encargo de los gobiernos y que los gobiernos aprueban de manera unánime. Con lo que esto representa en un tema tan controvertido o tan con un impacto social y político tan grande como es el cambio climático. Los tres grupos abordan temáticas diferentes. El grupo 1 aborda la temática de qué es lo que ocurre en el sistema natural, en el sistema climático. Mientras que los grupos 2 y 3 abordan temáticas como son cuáles son los riesgos y cómo esos riesgos impactan en los distintos sistemas de socioeconómicos. Y el grupo 3 aborda el problema de qué se puede hacer para abordar el cambio climático, entre ellos el problema de cómo se mitigan los efectos de los gases de efecto invernadero. Los informes comenzaron a realizarse en 1990 y fueron como resultado de la creación del IPCC, del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que se creó conjuntamente por parte del Programa Medioambiental de Naciones Unidas y la Organización Mundial de Meteorología en 1988. A partir del primer informe elaborado en 1990, donde se recoge por primera vez en un informe de Naciones Unidas el concepto de cambio climático de origen antropogénico, se elaboraron otros informes, el segundo en 1995, el tercero poco después y el cuarto en el año 2007, en el que por primera vez se recoge la idea de limitar el calentamiento a 2 grados y que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2007. A continuación, en 2013 y 2014 se publicó el quinto informe que precedió al Acuerdo de París y desde entonces se han elaborado una serie de informes especiales abordando aspectos concretos como la posibilidad de la limitación del calentamiento global a 1,5 grados con respecto a niveles preindustriales y ahora acabamos de terminar el ciclo de publicación del sexto informe que precede a otro, digamos, otra piedra clave del proceso
de implementación del Acuerdo de París y de las limitaciones de los efectos del cambio climático, como es el Global Stocktake, que es el proceso por el cual se evalúan los esfuerzos que realizan los gobiernos en cuanto a la mitigación y la adaptación del cambio climático, que debería tener lugar en 2023. El primer mensaje que el Grupo 1, el grupo en el que tanto Sergio Faria como yo estuvimos trabajando y que aborda los aspectos relativos al cambio climático en el sistema natural, es que el cambio climático está teniendo lugar y que tiene una escala amplia, está teniendo lugar de una manera rápida, se está intensificando y no tiene precedentes en varios miles de años. O sea que el clima está cambiando y está calentándose el planeta casi en todas partes, no en todas partes, pero sí en casi todas partes. Es un cambio que tiene lugar de manera rápida, mucho más rápida de lo que uno podría esperar por medios naturales, y además se está produciendo en un fondo en el que el clima de manera natural tendería a enfriarse en escalas de tiempo de milenios, sencillamente por el efecto de los ciclos glaciares. Y hace mucho tiempo que el planeta no ha estado tan caliente. En esta gráfica podéis ver la evolución de la temperatura media global, es la temperatura del aire en superficie a escala global, o sea, se calcula para todo el planeta. En la gráfica de la izquierda veis la evolución de la temperatura con respecto a un periodo de referencia que corresponde a los 50 años que van desde el año 1850 hasta el año 1900, que se usa como periodo de referencia siempre en el informe del Grupo 1, podéis ver que en los últimos 2.000 años el eje horizontal corresponde al tiempo y el eje vertical a las anomalías de temperatura. Podemos ver que en los últimos 2.000 años la temperatura media global ha tendido a enfriarse ligeramente, varias décimas de grado. Sin embargo, desde finales del siglo XIX ha habido un calentamiento súbito y ese calentamiento ha sido de 1,1 grados con respecto al periodo preindustrial, que es ese periodo de referencia al que me refería antes, el periodo de media de 1850 a 1900. El aumento de temperatura no es el único efecto asociado al cambio climático. Hay muchos otros efectos en el sistema natural y, como comentarán mis colegas, muchos otros impactos en sistemas socioeconómicos. Por ejemplo, la concentración de CO2 es la más alta en al menos los últimos 2 millones de años, o el aumento del nivel del mar se está produciendo con una tasa de cambio la más rápida en los últimos 3.000 años. Hay, de nuevo, también efectos que se están observando en los últimos miles de años, tanto en el hielo ártico como en la retirada de los glaciares continentales, tanto sobre montañas como en zonas heladas o de hielo permanente, como pueden ser Groenlandia y la Antártida. Otro de los mensajes muy importantes que se pueden extraer del informe del Grupo 1 es que es indiscutible, y es muy importante esta palabra, o sea, es indiscutible, no hay realmente ya discusión sobre ello, sobre la razón que está detrás de ese calentamiento y de esos cambios que se están observando, y es la actividad humana. Y es esa actividad humana la que está causando un cambio climático que nos lleva a que haya más sucesos extremos en el clima, como el aumento de la frecuencia y la intensidad de las olas de calor, el aumento de las precipitaciones intensas, la persistencia y la duración de las sequías y otros eventos extremos que son más frecuentes y severos. Es decir, cada vez hay más evidencia, y es indiscutible, que estos cambios tienen lugar debido a la acción humana. Y esta acción humana se debe al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y de aerosoles, también en parte, a la atmósfera. Existe una relación causa-efecto en el cambio climático, por la cual
Y esto, esta relación causa-efecto se ilustra en la figura que podéis ver a la derecha. Según avanzamos desde la parte alta de la figura hasta la parte inferior, en la que podemos ver que las emisiones asociadas al ser humano se estiman no solo para el pasado, sino también para el futuro, considerando una serie de escenarios socioeconómicos de evolución de esas emisiones, debido pues, fundamentalmente a distintas posibilidades de evolución de los sistemas que son responsables de esas emisiones. Y esas emisiones conllevan unos cambios en la composición atmosférica que inducen un cambio también en la energía, en el balance energético del sistema terrestre, lo cual nos lleva a cambios en la temperatura y cambios asociados en las otras variables, como pueden ser la precipitación, el comportamiento de los hielos continentales y marinos y también la elevación del nivel del mar, entre otros efectos. Lo que se realiza es, utilizando modelos que representan al sistema climático terrestre, experimentos en los que estos distintos escenarios se utilizan para proyectar el clima presente hacia el futuro, generalmente hasta finales de este siglo, pero a veces incluso más allá, hasta el año 2300 o incluso el año 2500. Y no solo se realizan simulaciones del clima global, sino que también se realizan simulaciones del clima regional, que cuando las analizamos conjuntamente, y iré un poco más en detalle más adelante a este aspecto, nos permite hacer inferencias sobre los cambios que pueden tener lugar en el futuro asociados al cambio climático a escala regional y también a lo que conocemos como factores de impacto asociados a las variaciones del clima. Estos experimentos, estos modelos que utilizamos para hacer la proyección del clima global hacia el futuro y el clima regional también hacia el futuro, nos permiten también hacer estimaciones de por qué el ser humano es responsable de los cambios que estamos observando. Uno de los experimentos típicos que se realizan con estos modelos globales consiste en intentar simular el clima durante el periodo que se considera bien observado, fundamentalmente finales del siglo XIX y todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Y lo que se realizan son dos experimentos. Un experimento en el que intentamos simular el clima utilizando solo los factores naturales que determinan el clima, como son los cambios asociados a las erupciones volcánicas y los cambios en la actividad solar, y lo que obtenemos son las figuras las curvas que aparecen en verde con su sombreado correspondiente en la figura que estáis observando desde finales desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XXI. Y lo que observamos es que estamos muy lejos del comportamiento observado de la temperatura que aparece en negro. Solo podemos reproducir el comportamiento de la temperatura observada si introducimos la componente humana de las emisiones y los cambios observados en las concentraciones de las especies que determinan la composición atmosférica. Es decir, solo cuando tenemos en cuenta el impacto que tienen sobre el clima los cambios asociados a los fenómenos naturales que determinan su evolución y además las contribuciones de la actividad humana, somos capaces de reproducir el clima que hemos observado en los últimos 170 años. Lo que también estos experimentos nos permiten predecir y estimar es que, a menos que haya una reducción a gran escala rápida y de manera inmediata de las emisiones de gases de efecto invernadero, no podremos limitar el calentamiento del sistema global a un grado y medio con respecto a los valores preindustriales. Os recuerdo que el Acuerdo de París limita el calentamiento del sistema climático a escala global
a 2 grados con respecto a los valores preindustriales a final de siglo y requiere pide a los países que hagan todos los esfuerzos posibles para acercarse lo más posible o no sobrepasar el umbral de un calentamiento de 1,5 grados. Os recuerdo de nuevo que estamos a 1,1 grados de calentamiento con respecto a los niveles preindustriales en estos momentos. O sea, solo estamos a 0,4 grados de ese valor umbral que determina el Acuerdo de París de 1,5 grados. Antes mencionaba las proyecciones de cambio climático para este siglo, incluso más allá, en las que se tenían en cuenta cuáles podían ser los distintos escenarios de evolución socioeconómica y de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas. En el informe del Grupo 1 se han considerado 5 escenarios diferentes. Lo que podéis observar en esta figura son los valores de temperatura correspondientes a esos 5 escenarios. La figura comienza en la parte izquierda con las anomalías de temperatura con respecto al periodo de referencia de 1850 a 1900, que es el que he mencionado anteriormente, que aparecen en negro con su rango de incertidumbre en gris. Y a partir de 2015 podéis observar distintas figuras, distintas líneas con distintos colores. Estas líneas representan la temperatura media global correspondiente a los 5 escenarios a los que mencionaba. Un escenario de muy bajas emisiones que correspondería a una mitigación agresiva a partir del año 2020 y que es el único que nos permite situarnos por debajo del nivel umbral de 1,5 grados que está ilustrado con esta figura horizontal que estoy marcando ahora con el puntero. Cuando consideramos un escenario de bajas emisiones, es decir, con una mitigación no tan agresiva, pero sí muy importante durante el siglo XXI, vemos que podemos permitirnos estar por debajo la probabilidad de estar por debajo del umbral de calentamiento de 2 grados es alta. Sin embargo, la línea que estamos siguiendo con las emisiones que se están realizando en este momento corresponde a un escenario que estaría entre la línea naranja y la línea roja. Es decir, estaríamos muy por encima del nivel umbral de calentamiento de 2 grados a final de siglo, es decir, en el año 2100, y eso tiene unas consecuencias muy importantes porque el nivel de calentamiento global está directamente relacionado con los impactos físicos en el sistema climático. Como decía antes, el cambio climático ya está teniendo lugar, no solo a escala en media global de temperatura, que es la métrica que he utilizado hasta ahora en estas transparencias, sino que está afectando a todas las regiones del planeta, de distintas maneras en cada una de esas regiones. Y lo que es importante tener en cuenta es que los cambios que estamos experimentando y ya se están observando y se ha podido probar que tienen lugar como consecuencia de la acción humana, se incrementarán con el calentamiento adicional. Es decir, que es muy importante limitar el calentamiento global que experimentaremos a final de siglo, porque es un indicador directo del el tamaño de los impactos que podemos apreciar o que experimentaremos a final de siglo. Esta es una figura bastante ilustrativa y no me extenderé en la figura que es bastante compleja también sobre cuáles son los impactos del cambio climático observado hasta ahora en términos de sequías, de sequía meteorológica. Y lo que se observa es que en las regiones que aparecen en naranja hay seguridad, hay confianza en que las sequías están asociadas al cambio climático y están asociados a aumentos de sequía. El área mediterránea aparece aquí en donde tengo el puntero, esta zona, esta caja que estoy marcando ahora corresponde a la zona central y occidental de Europa y todos los continentes están representados en esta figura. Solo hay una región en la cual se observa un decrecimiento de la frecuencia y la intensidad de sequías, que es el norte de Australia. Todas las demás, o bien todavía no existe suficiente evidencia de que existe un impacto, o bien el impacto está asociado al cambio climático, o sea, del aumento de la frecuencia e intensidad de sequías,
y está orientado a un aumento de estas sequías. Estas sequías no tienen por qué estar directamente asociadas a una disminución de la precipitación. En muchos de los casos están asociados al aumento de la evapotranspiración asociado al aumento de temperatura a nivel regional y global. Antes de continuar, y ya que he empezado a hablar de qué es lo que ocurre o qué dice el informe sobre los impactos a nivel regional, me gustaría mencionar que existe en este informe por primera vez el concepto de la destilación de la información climática a nivel regional. Se ha hecho un esfuerzo enorme por coproducir información climática utilizando no solo una gran variedad de fuentes de información climática, sino también un trabajo conjunto con los usuarios de esta información, con aquellos que van a utilizar esta información en términos de ya sea de variables meteorológicas o de indicadores que son relevantes para la evaluación de impactos. Y además se ha utilizado esta metodología de destilación de la información para elaborar unas hojas de guía regionales que puedes encontrar en el enlace que aparece en la parte inferior de la transparencia. Además, el informe del grupo 1 incluye un atlas interactivo que está disponible también en el enlace que aparece en la parte superior derecha de la figura y que animo a todos a explorar porque es realmente una herramienta única para entender cuál es el impacto del cambio climático en el sistema natural, ya no solo a nivel de temperatura y precipitación, sino también a nivel del impacto sobre las concentraciones de gases de efecto invernadero, la evolución del océano, y la evolución de ciertas variables de relevancia biogeoquímica. Me gustaría añadir también que este atlas ha sido desarrollado por un grupo en España, en Santander, que ha trabajado en colaboración con la empresa Predictia y que, bueno, el grupo del CSIC que lo ha desarrollado han hecho un trabajo que para mí es clave a la hora de poder hacer una interacción con los usuarios efectiva. Es increíble que el trabajo que han realizado, no ya solo por la cantidad de trabajo que han hecho, sino por la calidad desde el punto de vista no ya de usuarios, sino desde el punto de vista de desarrollo de software, que es quizá la parte que a mí más me toca. Y de nuevo, siempre aprovecho cualquier oportunidad para felicitarles por este trabajo. Antes de acabar, me gustaría mencionar también que algunos de los mensajes del informe son muy pesimistas. Y, por ejemplo, uno de ellos es el hecho de que ciertos cambios que ya se han iniciado no tienen vuelta atrás. Uno de ellos, por ejemplo, es los cambios que se están experimentando en la elevación del nivel del mar, que de media en estos momentos a nivel global se está teniendo lugar a una tasa de crecimiento de unos 3 milímetros por año. Pero se espera que este aumento del nivel del mar se acelere con el tiempo. Y lo que es realmente preocupante es que todos los escenarios que he mencionado anteriormente, desde el azul clarito que corresponde a un escenario de mitigación muy agresiva hasta los escenarios de emisiones realmente salvajes, todos indican un aumento del nivel del mar en el siglo XXI. Fijaos que estoy marcando ahora el año 2100 en esta figura que aparece en la parte inferior de la gráfica. Y lo que es realmente preocupante es que si este proceso que tiene una inercia y una velocidad de cambio muy lenta, porque el aumento del nivel del mar se debe fundamentalmente al hecho de que el nivel del mar, a que el mar, el océano está capturando parte del calor excesivo que tenemos en la atmósfera y que además ese calor excesivo también está llevando una fusión del hielo permanente que existe sobre los continentes en Groenlandia y en la Antártida, además de los glaciares continentales. En el año 2300 se espera que incluso un escenario de mitigación sería el deseable para este siglo, nos lleva a un rango de aumento del nivel del mar que oscilaría entre medio metro
y más de 3 metros en 280 años a partir de ahora. Y escenarios de emisiones muy agresivos nos llevan a situaciones realmente indeseables en los que nos acercamos e incluso sobrepasamos la decena de metros de aumento del nivel del mar. Hay que tener en cuenta que las ciudades en las que vivimos, y yo por ejemplo que vivo en Barcelona, llevan en esta zona 2.000 años, probablemente incluso más, y nunca se construyeron pensando en una elevación del nivel del mar tan brutal. Y las infraestructuras que tenemos ni siquiera se han concebido para aumentos de ni siquiera de los que podemos esperar para finales de siglo. Sin embargo, no todo el mensaje es negativo y hay algunos cambios que se pueden, por lo menos se pueden frenar y algunos incluso se pueden parar limitando el calentamiento global a final de siglo. Es decir, es clave reducir las emisiones para poder limitar el calentamiento a final de siglo, porque esto limitará los impactos del cambio climático. Cada décima de grado que aumentemos a final de siglo cuenta y tendrá un impacto que será, por supuesto, no lineal a final de siglo e incluso más allá. Es importante no pensar solo en 2100, sino en los siglos que vienen, porque algunos de los cambios continuarán durante siglos e incluso milenios. Y lo dejo aquí. Siento mucho haberme alargado un poco más de lo que esperaba, pero bueno, quería agradeceros vuestra atención y vuestra paciencia. Y bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Paco por su disponibilidad de hacer esta presentación tan interesante. Aquí tenemos a mi lado el titular del Departamento de Física, profesor John Sainz, que también es un modelizador de clima muy reconocido en toda la comunidad. Yo soy Sergio Enrique Faría. Hola, soy autor principal del Grupo 1 junto con Paco y soy profesor de Kerbasque de BC3, del Centro Vasco de Cambio Climático. Bueno, John, ¿cómo lo ves, para empezar, cómo ves la presentación de Paco, las perspectivas? ¿Cuál es tu perspectiva de esto? A mí la presentación me ha parecido muy, muy interesante y sí que me gustaría hacerle alguna pregunta quizá a Paco, porque nos ha presentado mucha información y yo me gustaría preguntarle de todo lo que nos ha presentado, ¿cuál cree él que sería el punto clave, la evidencia científica más importante con la que podría presentar al público en general? Lo que él diría, esta es la pistola humeante que señala que el cambio climático es realmente antropogénico. ¿Te parece, Paco? Sí, sí, me parece. Mira, para mí la pistola humeante es, no voy a entrar ni siquiera en el tema de las emisiones, o sea, voy a hablar de lo que realmente está ocurriendo ahora, ¿no? Para mí hay un antes y un después de lo que ocurrió en la Columbia Británica el verano pasado. O sea, el hecho de que en el suroeste de Canadá y en el noroeste de Estados Unidos se registraran temperaturas cercanas a 50 grados, y el impacto que tuvo no ya solo a nivel de incendios o a nivel ecosistémico, sino incluso de estrés sobre las personas, para mí es algo que nos debería hacer reflexionar. O sea, la Columbia Británica se encuentra en una región que sería el equivalente de Francia, más o menos, en cuanto a tipo de clima, el norte de Francia. Temperaturas de 48, 49, incluso 50 grados en una zona así, habría que trasladarlas al tipo de clima al que nosotros estamos acostumbrados y tener en cuenta que en ningún sitio de Europa se han registrado nunca, en una garita meteorológica, 49 grados. Estamos hablando de temperaturas que nunca se han observado en Europa y en una zona en la que probablemente el grado de adaptación no fuese el adecuado para ese tipo de situaciones. La cuestión es, primero, si algo así puede ocurrir en la península ibérica o en el suroeste de Europa, y la respuesta es sí, sin duda. Y la segunda cuestión es si está asociado al cambio climático. Y no hay ninguna posibilidad de que con el,
las emisiones actuales, sin tener en cuenta las emisiones actuales, hubiésemos podido simular con ningún modelo una situación así en la Columbia Británica. Es imposible, o sea, el modelo no es capaz de reproducir una situación de este tipo. O sea, que con esto lo que quiero decir es que si podemos pensar que a nivel de media global, pues incluso pensar que puede ser una cuestión de creencia, ¿no? Yo creo en el cambio climático o no. Pero lo que es indudable es que el impacto brutal y terrible que tuvo ese evento en la economía británica va mucho más allá de la creencia. Muchas gracias, Paco. Bueno, pero dentro de este contexto surge siempre la pregunta de que ¿cuánto podemos confiar en verdad de que estas proyecciones, que los resultados de los modelos son realmente robustos? Y también hay críticos que dicen que no hay suficiente resolución, que los modelos no son fiables. ¿Cuán robustos son realmente las proyecciones y resultados que tenemos en el grupo 1? Es una pregunta muy buena, Sergio. Hay que tener en cuenta que los modelos son imperfectos y serán imperfectos siempre. No solo los modelos de clima, los modelos meteorológicos son imperfectos y los modelos económicos son incluso más imperfectos, ¿no? Y aún así son modelos absolutamente necesarios para el tipo de vida y la organización social que tenemos. Es decir, con esto lo que quiero transmitir es que modelos imperfectos sirven para tomar decisiones. La cuestión está en saber si hemos podido estimar de alguna manera la robustez de estos resultados. Y hay un trabajo muy serio y realmente muchísima gente que ha intentado no solo proporcionar una estimación de cuáles son los cambios tanto observados como los cambios esperados de la temperatura, la precipitación, aspectos del nivel del mar o del hielo marino, sino también proporcionar esa información junto con rangos de incertidumbre y niveles de confianza de todas las estimaciones y todos los mensajes que el informe proporciona. Es cierto que con una mayor resolución de los modelos y modelos en los que se integran procesos que son todavía que están todavía en pañales en estos modelos, podríamos tener un mayor nivel de confianza. Es decir, que podríamos incluso tener mayor certeza sobre el tipo de mensaje que estamos emitiendo. Pero, y en cierto modo, hay iniciativas en Europa en las que se está intentando hacer este tipo de trabajo. En una de ellas estamos implicados, que es la iniciativa de la Comisión, conocida como Destination Earth, en la que modelos globales como el que utilizamos aquí en el Barcelona Supercomputing Center se utilizarán con resoluciones de 5 kilómetros. Hablo de modelos acoplados, océano-atmósfera, en los que la resolución global será de 5 kilómetros para hacer proyecciones de cambio climático. Es decir, hay iniciativas que van en la línea de lo que tú dices, Sergio, porque existe una conciencia de que debemos seguir trabajando en esa línea. Pero el hecho de que los modelos sean imperfectos y tengamos que seguir trabajando en ellos no invalida la información que se proporciona en el informe, porque esa información ya se proporciona con los rangos de incertidumbre que podemos estimar en estos momentos con las herramientas de las que disponemos. Vale, perfecto. Y claro, hay siempre que desarrollar las cosas y desarrollar los modelos es también una parte del desarrollo científico y de investigación. John, ¿alguna otra pregunta? No, por mi parte no. Igual, si te parece, Paco, pasamos al público por si quiere comentar algo más. Más que una pregunta, que hiciéramos una reflexión juntos, ¿no? Existe esa obsesión por predecir con la precisión máxima absoluta, ¿no? Y yo creo que aquí el mensaje que creo que tú intentas dar es que lo importante es que la dirección de las predicciones va en el peor de los sentidos y que las causas están demostradas, con lo cual ese es el mensaje más importante. Y el segundo mensaje, imagino que puede ser que esa falta de precisión en la predicción nos tiene que llevar a pensar en los peores escenarios y, por tanto, actuar si cabe más deprisa de lo que hubiéramos podido pensar hace una década.
¿no? O sea, yo, es la percepción que he tenido de tu presentación. Hola, María José, encantado de por lo menos saludarte remotamente. Completamente de acuerdo contigo. Y por ejemplo, volviendo al ejemplo de lo que ocurrió en la Columbia Británica, para mí es un elemento que nos permite, por una parte, demostrar que los modelos todavía necesitan muchísimo más trabajo para ser capaces de incluso simular este tipo de eventos. Por otra parte, nos permite tener una metáfora con la cual interactuar con la población. Una metáfora todavía más cercana a nuestro entorno sería incluso más útil, pero yo creo que no es deseable tener que hacer pasar a la población por una situación de ese tipo, aunque parece que tarde o temprano será inevitable, ¿no? Con el tipo de decisiones que estamos tomando con respecto a las emisiones. Al mismo tiempo, me gustaría añadir que el tipo de trabajo que yo hago, que cubre desde la modelización hasta el desarrollo de servicios climáticos, me hace estar un poco con el corazón partido, ¿no? Como dice la canción. Por una parte, trabajo con los modelizadores duros que piensan que lo importante es desarrollar un modelo a 5 kilómetros. Y estoy de acuerdo que es súper importante hacer esto para poder tener procesos incluidos que ahora mismo son bastante deficientes, como puede ser la interacción entre la superficie del océano y la atmósfera en el Atlántico Norte. Y es una pieza clave, sobre todo para el clima en el Atlántico Norte y en Europa por conexión, pero al mismo tiempo me cuesta mucho, y creo que María José tú entenderás por qué lo digo, explicarle a estos modelizadores que la parte del modelo es una parte muy pequeña dentro de toda la cadena que tenemos que montar para poder llegar a la sociedad y hacerles entender que la información de la que disponemos es una información para actuar. No es una información para pensar si tenemos suficiente evidencia. La evidencia está ahí, es indiscutible que es debido a la acción humana y es indiscutible de que si no hacemos nada, la situación solo puede ir a peor. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Tenemos tiempo aún para algunas preguntas. Sí, Miquel González. Hola, buenos días. Gracias por la jornada, muy interesante. Yo tenía una pregunta relacionada para Paco Doblas y quizás también para ti, para Sergio. Al principio habéis comentado, Paco, la interrelación que existe entre los informes del IPCC, ¿no?, y la aprobación que necesitan de los gobiernos al ser una organización intergubernamental. Entonces, quería preguntaros cuál es vuestra experiencia en esta interacción con los gobiernos y en qué medida, sobre todo porque tenemos estudiantes hoy en la sala, en qué medida podemos confiar en estos estudios, de su calidad científica y su rigor e independencia. Gracias. Pues, si te parece, Sergio, doy mi impresión y sí. Continúas tú. ¿Te parece bien? Perfecto. Vale. Yo participé en el quinto informe, la elaboración del quinto informe, y era autor líder. Y, en cierto modo, no era muy consciente de cuál era el papel de los gobiernos. En este caso, he sido autor líder coordinador y la perspectiva es un poco diferente, en el sentido de que cuando eres autor líder coordinador, o sea, eres responsable de uno de los capítulos del informe, entras en el proceso en el momento en que se definen los capítulos y sales en el momento en el que se termina la negociación del texto con los gobiernos. Y por una parte me sorprendió ver que los gobiernos estaban muy interesados en el informe. Me sorprendió también ver que en muchos países los representantes de los gobiernos eran gente muy preparada, muy buena, con un nivel científico muy alto. Y entre ellos estaban, por ejemplo, los gobiernos indio o de Arabia Saudí o, bueno, y muchos de los países occidentales, pero también de países en desarrollo. O sea, algunas de las intervenciones de los representantes de los gobiernos de países en desarrollo eran magníficas y eran realmente útiles. Y toda esta experiencia del proceso de aprobación que tuvo lugar en las dos semanas previas a la publicación o a la release del volumen 1 del informe, me sirvió para
poder apreciar y poder entender que los gobiernos tienen una influencia muy limitada a la hora de cambiar frases en ese informe. Y en la mayoría de los casos, su participación ayudó a aclarar muchos de los aspectos que para los científicos están muy claros y, sin embargo, cuando lo lees con un punto de vista externo, necesitan una clarificación. Es decir, que los mensajes no cambiaron en absoluto después del proceso de aprobación, al menos en el volumen del grupo 1. Y además, también es importante, intenté mencionarlo durante la presentación, tener en cuenta que este informe se escribe para los gobiernos. No es un informe científico, no es un informe que esté hecho para la sociedad, es un informe que los gobiernos quieren utilizar para sus procesos de negociación, entre ellos, por ejemplo, el Global Stocktake. O sea que, partiendo de la mejor información científica posible y teniendo una trazabilidad absoluta entre el texto que aparece en el informe y los artículos que lo apoyan, el efecto o el impacto de los gobiernos durante el proceso de negociación, por lo menos lo que yo pude ver, es bastante limitado, muy limitado, y en la mayoría de los casos es muy positivo. Sí, estoy completamente de acuerdo, no podría resumir mejor mi experiencia también. Yo creo que cada vez más los informes, claro, aquí hablamos del grupo 1, que son los fundamentos físicos. Vamos a ver qué opiniones tienen los del grupo 2 y grupo 3, porque ahí puede ser que los gobiernos den más caña, pero al menos para los fundamentos físicos, las contribuciones de los gobiernos son en general muy positivas, en verdad, y las recibimos muy bien, porque nos ayudan mucho a dejar las cosas más claras de lo que queremos comunicar. Así que no tenemos problema con esto. Y la diversidad, como ha dicho Paco, es algo también que el IPCC está incentivando cada vez más, trabajando cada vez más en esta diversidad en el grupo de científicos y también en el feedback, en las revisiones de los gobiernos, revisiones de la comunidad científica, tanto diversidad de género como diversidad cultural, diversidad de países, cada vez más contribución de países en desarrollo, porque la visión que tienen muchas veces es extremadamente rica e importante para nosotros. Y por lo tanto, todo este trabajo de la diversidad está creciendo cada vez más en el IPCC y es muy importante. Bueno, no tenemos más tiempo. John, ¿te gustaría finalizar algunas palabras? No, simplemente agradecer, porque nos estamos quedando ya sin tiempo, agradecer de nuevo a Paco la presencia y a la organización por invitarle. Sí, muchísimas gracias también. Esquericasco y esquericasco a todos y especialmente a Paco. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias, Paco. Ha sido un placer escucharte. Tenemos a Birgit Bednar-Friedl ya lista. Ella, me hace mucha ilusión, la verdad, presentarla. Quizás recordar o azaltzea, ez? Gogoratzea, lehenengo maila izan da zientzia fisikoari buruzko txostena, eta bigarren honetan ikerlariek egiten dutena da klimaldaketaren inpaktuak eta inpaktu hauei aurre egiteko zenolako konponbideak, guk egokitzapen politikak deitzen diegu, zenolako konponbideak bilatu ditzakegun. Eta horretarako, with us, I'm going to switch to English, sorry, we've got Birgit Bednar-Friedl. Birgit is associate professor in the Department of Economics of the University of Graz in Austria and co-leader of the Economics of Climate and Environmental Change Research Group. She has been coordinating lead author. So coordinating lead author, remember what Paco just said, es autor líder coordinador, o sea que ella ha sido la responsable del capítulo relativo a Europa en el segundo informe del IPCC. Birgit, I was just explaining that you've been a coordinating lead author of the regional chapter of Europe within the IPCC Working Group 2 on Impacts, Adaptation and Vulnerability. And with this, the floor is yours. Whenever you want, you can try and share the presentation, maybe.
Elisa, thank you so much. Thank you all for having me, and sorry that I cannot speak Spanish. It's okay. I understand some, but I cannot speak, I'm afraid. I cannot share my slides yet, so I think I need to get the rights. Let me check if I think I had given you presenting options, but let me just check quickly. So maybe in the meantime, I just tell you a few overview words on the Working Group 2 report. So this time we had 270 authors involved from all over the world. We had a great gender balance. Almost half of the authors were female. We also had a very good balance in different disciplines, from physics up to different natural sciences to social sciences and political science. And for the first time, there was also a strong involvement of people with an indigenous background. So we really tried not only to assess the academic literature, but also this knowledge which is available in other forms. Okay, let me see. Now it's working. Thank you very much. Okay. Hope so. So what I'm going to present today are the main findings from the Working Group 2 report on impacts, risks, vulnerability and resilience. And in my presentation, I will focus on Europe because I think when it comes to risks and adaptation, we have to be somehow location specific. And so in some parts, I will draw on the overall report from the summary for policymakers, but most of the figures and illustration will be from the chapter 13 Europe. So if we look into the past up till now, we see that the warming we have experienced so far of almost 1.1 degree Celsius on global mean average, we see that there are a lot of observed impacts which are clearly attributed to climate change, meaning that there is a clear causation shown that changes in temperature, precipitation, extreme weather events has led to changes in different systems, both natural systems and human systems. And I'm showing here the overview slides from the summary for policymakers, and you see here all the impacts which have been observed for ecosystems, both terrestrial and water ecosystems, for species range shifts also in these different systems, and for changes in the timing of the blooming of plants, for instance. And what you can see here is a lot of dark blue dots, and this means that there is a very high or high confidence that these changes are caused by climate change. And this is true for almost all regions of the world and also on the global scale. Of course, not all aspects are relevant in all regions. So, for instance, tropical forests are mostly assessed in the dimensions which matter, the terrestrial ecosystem structure, species range shifts in these areas, and so on and so forth. And what you can also see here is the regional distribution of the report. So we have all these different regions of the world, and one of them is Europe. And when we speak of Europe, we speak of everything basically from Portugal, Spain in the west up to the Scandinavian countries in the north, all the countries along the Mediterranean Sea, and everything up to the Ural in Russia. So also the eastern parts, which are east of the European Union, are part of our assessment. For human systems, there is always a wide range of impacts observed on water scarcity and food production, on health and well-being, and a lot also in the dimension of infrastructure, cities and settlements.
And what you can see here, all these minus signs indicate that there are in all of the regions negative impacts observed. So there is an increase in damages to these different systems. For some, such as water scarcity or agricultural crop production, the observed impacts go in both directions, meaning that in some parts of Europe, for instance, there have been increases in agricultural yields, and this was mostly in the northern part of Europe. But you can also see that at least medium confidence in the attribution to climate change is here, indicated by this lilac or lighter blue color of the dots. I'm now going to focus more strongly on the future. So the future usually is assessed in the Working Group 2 report with this type of figures. This figure is called burning amber. And what you can see here on the vertical axis is the change in global surface air temperature relative to the pre-industrial period. And the gray area here is where we are right now. And what you can see here is that with increasing warming levels, risks are increasing. And the risks we are showing here are the four key risks for Europe, which we identified in our chapter, which are heat, changes in agricultural yields, both from the combination of heat and drought, water scarcity across various sectors, so agriculture, industrial uses, and households, and flooding, both on the coast, but also on rivers and heavy rainfall, and also the cultural dimension of it. And what you can see here is that with the confidence we can assign to the transition zones between these different colors. So white usually means there is no clear detection of these changes to climate change. Yellow, there is this detection. Red means that the impacts and risks become widespread. And purple means that not only a large part of the population or area is affected, but also that some of these changes cannot be reversed, so they are irreversible. So I will now briefly go in each of these fields, and I start with heat and agriculture. So when we look more closely on these two key risks, we find evidence that heat stress to humans, both in the form of premature death and people affected by heat stress, will increase dramatically. We find it's increasing by a factor of 2 or 3 when we are in a 3-degree warming scenario compared to 1.5-degree global warming level. Also on ecosystems, we find substantial impacts. So the suitable space for ecosystem will decrease, and also the composition of these ecosystems will be irreversibly changed, again becoming very dramatic from 3 degrees onwards. And the area which are at risk of wildfires are also projected to expand from currently mostly in the Mediterranean area also to parts of Western and Central Europe. For the second key risk, losses in crop production, they result mostly from the combination of heat and drought. This is identified as a high risk, particularly towards the end of the century in most European areas. And what is here sticking out is really the impact on maize. Maize yields. You can also see some of these results in the following slides. So these are the projections for heat stress risks for people in Europe by mid-century. Here we have a baseline development. So this is the risk distribution which we find currently. So most of the European areas are in these lower risk levels.
But if we come to a higher warming scenario of RCP 8.5 combined with a shared socioeconomic pathway of 3, which means high challenges for mitigation, we also see that these risks are really becoming widespread and high for not only the Mediterranean area, but also for Western Central Europe. So there's really a substantial increase in risk. For ecosystems, this is just an one aspect of ecosystems, of course. So how species living in their most suitable habitats, and what you can see here for different types, particularly for insects, at 1.5 degree warming, the niche is still in the area of 40 to 60 or 60 to 80 or even 18 to 100% compared to today, but it's dramatically shrinking the suitable niche if we are in these higher warming scenarios. You can see a similar pattern for plants and mammals, but not as pronounced as it is here for insects. When it comes to agricultural yield losses, we have here the pictures for maize and for wheat. And this is the yield change. I'm not quite sure, but I think it's again until the end of the century, but the important aspect here is that it matters a lot whether production systems are changed or not. So if we have current production systems, yield changes can be quite substantial in many parts of Europe. If we have unrestricted irrigation, yield changes are a lot smaller, but there is also an increasing water demand for irrigation, which competes with other uses of water. And given the fact that water availability is projected to decrease in some parts of Europe, this will be an additional competition which needs to be balanced for the most important uses of water. For water scarcity and flooding, we find that water scarcity in Southern Europe is already a medium risk from 1.5 degree and higher. It becomes a medium risk in Western and Central Europe for higher warming levels. So what we find here is that water scarcity, at least in some parts of the year, this risk will affect almost a third of the population in Southern Europe. At 2 degree warming and at 3 degree warming, this risk will double in these areas. And it will also increase in Western Central Europe and in cities, and the risks will also spread more strongly across different sectors. For flooding, we see risks along the coastlines and along rivers. And above 3 degrees of warming, damage costs and people affected may double. The point here is that in most parts of Europe, for now, we have quite good protection systems in place, but this will not be sufficient for higher warming levels, at least for some European countries. I would now like to move to adaptation. And the reason is that I think this is one of the most important novelties of the current report, that the focus has been shifted very much from a strong focus on understanding what has already changed to an understanding of not only what will change in the future, but also how can these risks be reduced by different forms of adaptation. And what we have done in the chapter on Europe is that we looked in the different sectors for the evidence on adaptation options, or which options are analyzed and what do the different studies find on their effectiveness and their feasibility. And what you can see here, if you just take an overview, again, there are a lot of big blue dots, meaning that we have
rather high effectiveness and also feasibility among several dimensions, such as economic feasibility, technological feasibility. Are the institutions fit for implementing these adaptation options? Do we have the space? This is the geophysical feasibility, and also social distributional concerns and ecological effects. So this is just an example for flooding and water scarcity, but we do the assessment also for health, for cities, and many other topics. And overall, we find that today there are many options available, and many of them have high effectiveness and feasibility. But at the same time, we also see that some of these options only work up to a certain degree of warming. So from 3 degree global warming and beyond, we would need a lot of different options to reduce risks, and some of them might no longer work or are simply not available. And so at higher levels, transformational changes might be needed to reduce residual risks. And one important restriction is also that many of the adaptation options depend on water and land availability, and these two resources particularly affected also by climate change impacts and by mitigation needs. If you think, for instance, land that is used for growing biocrops. So what we did in our final assessment is we took again these burning amber diagrams for the different key risks, and we looked into combinations of adaptation measures and options and their effectiveness over time. We have here the global warming level and also which combinations go well together. So in all of these diagrams now you have the current situation of adaptation. So for instance, here in the case of flooding, we find a combination of flood defenses like barriers and flood insurance. But flood insurance, for instance, can only work up to a certain degree. So if flooding occurs too frequently, it simply becomes too expensive to buy flood insurance, or there's no risk pooling opportunity between highly affected and not affected households anymore. We also have here options which are more related to land use. Ecosystem-based adaptation, retention and diversion areas for rivers and for coastal zones. We have building measures such as wet and dry proofing. And we have options such as no-build zones, so spatial planning, and relocation of settlements. And what you can see here is that we have here the lead time. So it means, for instance, for planned relocation, it takes some time to develop plans, which areas need to be relocated, which compensation schemes to offer. So this is something which you cannot implement immediately and will not be effective immediately. And as I said, we did this for the different areas. Also here for water scarcity, we have some limits, for instance, for water diversion and transfer only works up to a certain degree of warming. And we see here again that at higher levels of warming, we need more measures in combination, and still there are limits for some of them. And also for heat and for agriculture. When we look at the policy level or at the level of the governments, this is really the adaptation policy cycle, and this is a self-assessment by European member states on their progress on adaptation. And if we look here, the first step is really setting up plans. So almost all European countries have adaptation strategies and plans in place. Many of them have a very good assessment of their key risks and vulnerabilities. So
blue is always dark blue is always higher progress, lighter shades of blue is less progress. But it becomes more mixed when we come to the identification of adaptation options and we come to the implementation. So progress is really high on the planning stages, but not so much on the implementation steps. And the same is also partly true for monitoring and evaluation. So the, at least the Western countries and the UK and Ireland are very well prepared when it comes to monitoring and evaluation of how have adaptation activities reduced risks, but other countries are not as far. Overall, we find that adaptation is happening, but it is not implemented fast enough in the sense that the scale, depth and speed needed is not sufficiently ensured. And we also find that while there is some private sector engagement, with private sector engagement, we mean adaptation by companies, but also by households. But this action often happens after the experience of extreme events or if there is sufficient incentives provided by government policies or if there is pressure from shareholders or from consumers. The key barriers we find in Europe are limited resources, not only financial, but also time resources, the lack of private sector and citizen engagement, insufficient mobilization of finance, and a lack of leadership and insufficient sense of urgency. However, we also find that there have been and have opened up several windows of opportunity, and these have shown themselves either in the daily process or institutionalized. So government budget cycles require planning, and these are opportunities to include climate risks and adaptation to climate risks. The same goes for regulatory policy reforms and evaluation, and also for infrastructure investment cycles are windows of opportunity to accommodate for more variation in weather and climate. But sometimes these windows also open up unexpectedly. So as I said before, the experience of an extreme event such as flooding can trigger some major changes in adaptation, and also the COVID-19 recovery programs partly address the question of climate resilience. We also find that if we want to close the adaptation gap, the current and the future one, there is a need that the planning is adjusted. So adaptation very often is still something which is implemented with a short-term planning horizon. And many of these measures, particularly if we think of infrastructure, for instance, if a new infrastructure is built, such as a road or also an electric transmission line, these will be in place for decades. So it is really important that the implementation is adequate and it is happening now. These long lead times could be an aspect which needs also further attention. So if you think, for instance, of nature-based solutions such as giving room for the river, it takes a time until these natural estuaries really provides the protection against flooding or extreme precipitation, for instance. And the same goes for infrastructure solutions or planned relocation. And for climate resilient development pathways to really be effective, we also need to look into the social dimension. So aspects of gender, of the sustainable development goals, and also the inclusion of indigenous and local knowledge is important to find solutions that are not only
acceptable, but are really also implemented by those which are affected. Okay, so Anne Zabaleta has joined us in this table, just a short discussion with you. Anne is a PhD in science, es doctora en ciencias, investigadora en el grupo de hidrogeología y medio ambiente de la UPV. Ella es investigadora en el campo de la hidrología superficial, ha trabajado en diferentes cuencas del País Vasco y she also works on impacts of climate change of water resources and myself, which you have all already seen me. I'm Elisa Saizumurieta, I'm also a PhD in science and I work on climate change impacts and adaptation, mainly on coasts and en zonas costeras. So, Anne, do you want to start? Hello, Birgit. Thank you very much for your presentation. It was really clear, but a bit fearing dramatic future that we are looking for. No? We have seen in the report that there are four sets of key risks related to heat, agriculture, water scarcity, and flooding. And in the report, we can see that there are some adaptation guidelines related to each of these key risks group. For example, to deal with heat, it talks about cooling, but this is really related with energy that somehow goes against mitigation. When talking about agriculture, it talks about irrigation. You have commented this in your presentation, but it seems a bit contradictory to talk about irrigation in a water scarcity context. So we should deal with all those trade-offs between the different mitigation and adaptation measures. How can we do this? Which kind of reflections did you made in that expert panel? So what can you tell us about this? Thank you very much for this great question. I think these trade-offs are really extremely important to consider. You have mentioned the example of cooling of building, which needs energy. I'm sorry. And also the example of irrigation. So, what we have identified exactly the same problem, and the main conclusion from Working Group 2 on this is that up to a warming of 1.5 degree, maybe 2 degrees, these risks are not so problematic, but beyond that, it becomes really tricky. And so the ultimate goal is really that we need to reduce greenhouse gas emissions dramatically so that we do not reach this higher warming level, so that we do not come in these areas of conflict. And we also assessed options of transformation and adaptation. So at higher warming levels, we might need those. So when it comes to coastal areas, this really means planned relocation of settlements, people needing to move back from the coastline so that they are out of the high-risk zones. If I'm asked for a more positive comment on that, I think one of the areas where we said we see the largest potential is really the development of cities. So on a global scale, but also for Europe, we find a lot of, I'm so sorry, good examples in cities where really new areas are constructed in a way that they don't need cooling. They have green roofs, they have sufficient green space. The playgrounds are moved further down so that in case of rainfall, they serve as a reservoir for the rainfall so that the buildings are not flooded. So it's really something which needs to go hand in hand. And of course, it's easier if you have new development. Norbaitek publikoan galderarik edo komentariorik, ez dakit
egokitzapenaren gaia berria zaizuen, badakigu inpaktuetaz asko ikusten dugu, ez dakit soluzioak nola ikusten dituzuen, eta aukera daukazue bueno, Birgiti eta panelari ere bai nahi baduzue komentarioak edo galderak egiteko, eta ingelesez egin nahi izpaduzue, ere bai, egin ezazue. Bestela, ba, guk jarraituko dugu, minututxu batzuk. Birgit, yesterday I was just in class and some of the students asked me, you know, like, well, adaptation and mitigation are like the opposites, right? If we adapt, does it mean that climate change is getting really bad? So if we invest in adaptation, does it mean that we don't invest in mitigation? And this is quite an old debate for maybe for us, but I felt that maybe it's not clear enough for non-experts or for, so what's your thought about that? What's the link between adaptation, which means facing the impacts of climate change and trying to reduce this, and mitigation, which is about reducing emissions? I think the answer to this question is very clear, but I absolutely understand that it's a big question. So the main point is that the climatic system is slow in response. So even if we cut all emissions today, it will take a few decades until the climate stabilizes. So this means to deal with all the risks we face already today, and we kind of have created by the emissions of the past, we need adaptation. But at the same time, everything we only invest in adaptation will increase the risks in the future. So we really need both. We need to cut emissions so that the risks do not become too high in the future, but we also need adaptation with all the changes we have already created in the past. And I mean, I think the main point really is that we need to scale up investment and actions on climate action in general. And there is, I think we need to make sure that there is a balance between investment in mitigation and in adaptation. Because in the past, up to 80% of all the investments have been gone into mitigation, not adaptation. So there is a big gap. Thank you. Any question, Sergio? If there is no other question from the audience, of course, please. Well, if not, yeah, just I found it very interesting in one of your graphs that you showed that insurance, after a low level already, relatively low level of impacts and risks, it's already no longer effective. And of course, we can follow that idea, but then it comes to my mind the question, what is the role then in the next years? Because we are entering a new phase in the IPCC reports where in a few years it will be the deadline for defining whether we can reach or not the 1.5 degrees. And litigation and insurance, what is what will be the role of these two instruments for promoting or enforcing adaptation and mitigation in different countries? How do you see it? I think, we discussed the topic of insurance and at length. The problem with insurance is that what you really would need is an incentive to reduce exposure to risk. But the problem is if you have the typical flood insurance scheme, you get your payment for rebuilding in the same way. So there is no very good incentive provided for changing the behavior to make your basement more floodproof, to avoid that water can enter via the doors. So we need a reform of the insurance system, but at the same time, insurance does not reduce risk. What we definitely need, and what is also shown in the report, is the role of international collaboration, not just in the area of mitigation, but very much in the area of adaptation. So in the past, this was mostly framed as an equity issue. And of course, it is an equity issue that
those regions which are most affected are supported by the other regions, but it's also a kind of economic argument, because what was also clear, for instance, from the Thailand flood in 2011, is that risk can very quickly spread across the world. So in Thailand, all these semiconductors were produced, and when they could not produce because of this big flooding, we had substantial impacts on the European car manufacturers and also in the United States. So it's also kind of a self-interest to make sure that risks nowhere on our globe become too high, because there are very strong interdependencies which we need to consider. Yeah, thank you very much. It's an interesting message that, yeah, what happens elsewhere, far away, has also an important impact locally. So we have always to think on the globe as well and the interactions. Thank you very much. Okay, so any other question? Then I think we'll leave it here and we'll follow with the third table. Birgit, thank you so much for being here today with us. Many thanks. My pleasure, thank you very much. Okay, so our next speaker, no, perdón, ya estoy. Gure urrengo islaria, María José Sanz da, bera da Bezeiru, klima aldaketa ikergai duen zentruko zuzendaria. Bezeiru hementxe kampus berean dago, ezagutzen ez espaduzue, ba oso gertu gaude. Eta berak hitz egingo du klima aldaketaren ekiditeaz. Hau da, isurpenak murrizteari buruz, eta hori da IPCC-ren hirugarren taldeak helburu duen ikergaia edo. Beraz, Mari Jose, puedes ir subiendo cuando quieras, voy a ir cargando la presentación. Yo no soy autor del sexto informe de evaluación. Pero como se ha dicho Paco antes, en el sexto informe ha habido varios informes especiales con anterioridad al volumen 1, 2 y 3 y un informe metodológico del que nadie habla, pero que es muy importante porque sienta las bases para que todos estos datos sobre emisiones sean comparables globalmente y estén estimados de la forma más robusta posible, ¿no? incluido por los gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo fui autor coordinador líder de un volumen del informe, ¿no?, del informe metodológico, ¿no?, estoy poniendo la mano donde no debo, sobre inventarios de gases de efecto invernadero, que el IPCC da las directrices para hacer estos inventarios de la mejor forma posible y se revisan las metodologías cada cierto tiempo. Y durante el ciclo del sexto informe se hizo una revisión muy profunda de las guías que se habían hecho en el 2006, ¿no? O sea, que tenemos, el IPCC tiene estos tres grupos de trabajo que vais a ver, el de mitigación es el tercero, pero además tiene un task force que se dedica a procurar que los datos de emisiones sean cada vez mejores, ¿no? Y esto nos permite, pues, que los modelos funcionen mejor, que los pathways se estimen mejor, etcétera, ¿no? Pero entrando un poquito más ya en lo que sería lo que se ha encontrado, ¿no?, en el sexto informe, en la parte de mitigación. La parte de mitigación siempre ha sido, bueno, lo más importante es lo primero, comentar qué es diferente en el sexto informe, que no había pasado en los informes anteriores en la parte de mitigación. Lo primero es que ha habido una evolución de la multilateralidad espectacular con el Acuerdo de París, y pues terminar un poco el proceso del protocolo de Kioto. Lo segundo es que se han incorporado una diversidad de actores que antes no habían entrado en el debate de la mitigación, incluyendo actores sociales, incluyendo el sector privado, incluyendo incluso gobiernos subnacionales, ¿no? Lo tercero es que estamos empezando a ligar la adaptación y la mitigación. Cuando terminamos el cuarto informe de evaluación, hubo un debate muy duro entre los autores, porque algunos decíamos que teníamos que ligar la adaptación a la mitigación, que no sé, en algunos sectores, si no ligábamos las dos cosas, íbamos a cometer errores brutales en mitigación, ¿no? Bueno, pues dos informes después parece que ya por fin, ¿no?, nos hemos concienciado de que esta ligazón es muy, muy importante y que puede condicionar muy mucho qué opciones de mitigación podamos seleccionar como más exitosas en ciertos sectores.
Lo siguiente es que se están incorporando nuevas formas de evaluar ciertos datos. Y hay un incremento de los marcos analíticos en donde se están incorporando disciplinas como las ciencias sociales, que eran totalmente inexistentes en informes anteriores o muy, muy escasamente existentes. ¿Por qué? Por la urgencia, porque ya nos estamos encontrando con que es inevitable y es muy urgente actuar. Y si no contamos con la multidisciplinaridad, no vamos a poder resolver estos problemas. Y si no contamos con la coproducción con los actores que tienen que actuar, incluidos los ciudadanos, tampoco vamos a poder resolver el problema. Entonces, dicho esto, vamos a entrar un poquito en los datos, ¿no? Aquí tenéis una gráfica que refleja, es del Summary for Policymakers, que refleja la evolución de las emisiones desde 1990 hasta 2019, ¿no? Y lo que veis es por gases, ¿no? Entonces tenéis la franja azul, es CO2 procedente del uso de combustibles fósiles y el uso industrial, ¿de acuerdo? Entonces veis que esa es la fracción más grande, veis que es la que se ha incrementado en el tiempo más, y luego veis que los incrementos del total, del global neto, neto quiere decir que se descuentan los sumideros de carbono que han aparecido biológicos en el tiempo, ¿no? Lo que veis es que bueno, pues ha habido un incremento entre 1990 y el año 2000 de 0,7, luego un repunte a 2,1 y ha bajado esa tasa de crecimiento a 1,3 entre 2010 y 2019. Pero claro, ha bajado muy poquito, es decir, no es suficiente, ¿no? O sea, lo que se está haciendo no es suficiente para, como veremos, lo que necesitaríamos para descarbonizarnos, estar en cero neto a 2050, que es lo que nos llevaría a un escenario de 1,5, ¿no? Y como veis, el gas más importante es el CO2, seguido del metano. Bueno, si estos datos los miramos por regiones, pues aquí lo que veis, y en los mismos periodos de tiempo, entre 1990, 2000, 2010, 2019, lo que vemos es que la contribución que ha crecido con mayor intensidad ha sido la contribución de los países del este asiático. Y aquí todos tenemos en la cabeza un país en particular, que es China, ¿no? O sea, que las contribuciones regionales no solo son muy diferentes, sino que además han variado en el tiempo, ¿no? Las contribuciones, por ejemplo, de Europa se han reducido un poquito, ¿no? O las contribuciones de ciertas zonas del mundo, como veremos luego, pues son de un determinado sector y no de otros, ¿no? Entonces, si lo vemos un poco desde el punto de vista de cuánto han emitido diferentes regiones acumulado en el tiempo desde 1850, es decir, desde antes de la Revolución Industrial o desde la Revolución Industrial, lo que veis es que el mayor acumulado está en Norteamérica, y ahí lo que tenéis, bueno, en azul es la parte de combustibles fósiles e industria y en marrón está la parte de usos del suelo y bosques, ¿no? Europa es la siguiente, pero rápidamente el este de Asia nos está alcanzando, incluso en lo que serían emisiones acumuladas. Y luego veis que las contribuciones, por ejemplo, en Latinoamérica y el Caribe, del sector de cambios de uso de la tierra en particular, por causas debidas a la deforestación, es mucho más importante que el sector de uso de combustibles fósiles e industrial. ¿Esto a qué nos lleva a pensar? A que diferentes regiones van a tener que focalizar su mitigación en diferentes cosas. Y esto es importante. O sea, un portafolio global como el que presenta el IPCC es indicativo. Nos dice qué opciones hay a nivel global, pero luego incluso a nivel regional tenemos que buscar cuáles serían nuestras prioridades más importantes. Y luego pues tenéis a la cola pues una serie de regiones pues menos desarrolladas en donde tenéis unas emisiones mucho más bajas, ¿no? En este momento. Y abajo del todo tenéis la contribución de algo que no entra en ningún inventario, que es la aviación y el transporte marítimo internacional. Eso no está en los inventarios de nadie. Esos son datos que se dejan aparte. Y representan ahora mismo un 2% acumulado de las emisiones desde 1850.
Aquí en la otra, en el otro lado, lo que veis un poco es una cosa similar, pero os muestra la anchura de la banda, os indica la población, o sea, si las zonas están más o menos pobladas. Y lo que veis ahí son emisiones per cápita. Entonces, daros cuenta que zonas en donde hay mucha población, como es el sudeste asiático, tienen emisiones per cápita muy bajas, ¿no? Si esa zona se industrializara al mismo ritmo y con las mismas premisas que Norteamérica, pues obviamente eso contribuiría muy, muy enormemente a las emisiones de CO2. O sea que es muy importante que estas zonas que ahora tienen emisiones per cápita muy bajas sigan unas sendas de mitigación muy eficientes y con urgencia. Y por eso estos países que están en estas regiones piden ayuda financiera. Las emisiones netas se han incrementado en todos los sectores, ¿no? En prácticamente todos los sectores a nivel global. Este incremento se ha visto que tiene un componente muy importante en las zonas urbanas. ¿Por qué? Porque ha habido una urbanización masiva de ciertas regiones del mundo en las últimas dos décadas. Sobre todo, yo no sé si alguno de vosotros ha visitado China en las últimas dos décadas, pero vayas a la provincia que vayas, tienes una ciudad que es del tamaño de Madrid como mínimo. ¿De acuerdo? Luego, otra cosa que se ve es que las reducciones de CO2 derivadas del uso de combustibles fósiles y la industria, sí que es verdad que por unidad de producto hay una reducción de emisiones, pero como ha habido un incremento de la producción industrial y un incremento del uso de combustibles fósiles, obviamente por un incremento de la población o por un incremento del desarrollo de ciertas zonas, el incremento total, no por unidad de producto, ha seguido creciendo. Y aquí abajo tenéis una barra en donde podéis ver la contribución en gigatoneladas de los diferentes sectores, ¿no? Y, por ejemplo, todo lo que se refiere al uso y producción de energía, pues tenéis que representa del orden de un 34%, ¿no? La industria representa un 24%, el sector de agricultura y usos de la tierra un 22%, el transporte un 15% y la edificación, que fundamentalmente se refiere a las ciudades, un 5,6%. O sea, de esa manera veis un poco distribuido por sectores cómo está el tema en una foto fija de 2019, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues sí que es verdad que ha habido un desarrollo de ciertas tecnologías y, por ejemplo, los costes de unidad de producción de energía en la energía renovable y en las baterías para el transporte de pasajeros o el transporte individual, pues ha bajado muchísimo, ¿no? Ahí veis la gráfica de fotovoltaica, que el coste ha bajado muchísimo en lo que sería marina, en la costa o fuera de la costa, pues es más caro, ha bajado menos el coste, pero fotovoltaica, concentración solar, la verdad es que ha bajado el coste de una manera brutal, ¿no? O sea, que los costes de la energía renovable están bajando. ¿Eso qué quiere decir? Que la penetración de la energía renovable puede ser mucho mayor, ¿no? Estamos en una situación muchísimo mejor de la que estábamos hace una década, incluso hace un quinquenio, en este sentido, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Grupo 3? Pues el Grupo 3 desarrolla una serie de escenarios a futuro para ver cómo podría ser el futuro, ¿no? Y en este informe de evaluación hay como 8 categorías de escenarios a futuro, ¿no? Que se clasifican como tenéis aquí. La primera nos llevaría a un mundo de 1,5 grados en 2100, ¿vale? Con un 50%, con más de un 50% de probabilidad, ¿no? No es tanto probabilidad como de posibilidad, ¿no? Y esto nos llevaría a que estaríamos en llegaríamos a 1,5 o excederíamos en el siglo XXI pues, con una probabilidad pues, más o menos del 67% igual o mayor al 67%, pero esto nos llevaría a un overshoot, que quiere decir que nos pasaríamos del 1,5 y nos pasaríamos 0,1 grado más o menos, ¿vale? Aunque luego volviéramos a 1,5, tardaríamos algunas décadas. El grupo de escenarios de la categoría 2 es prácticamente igual, solo que en este caso digamos que superaríamos en 0,1 a 0,3 grados. O sea, sería ligeramente peor y tardaríamos también varias décadas en volver a 1,5.
Cuando ya pasamos del grupo 3, ya estamos en 2 grados o superior. Entonces, en el caso del 3, pues haríamos un pico en 2 grados, con una probabilidad del 60, más del 60%, y bueno, pues nos mantendríamos o procuraríamos mantenernos por debajo de 2 grados. Y ya de 4, 7 u 8 ya pasamos de 2 grados. Con algunos llegamos a 4 y en el caso peor, en el escenario peor que se ha considerado, pues pasaríamos de 4 grados y continuaríamos subiendo más allá del siglo XXI. Bueno, pues con estos escenarios, ¿no? Lo que vemos, este gráfico de aquí, os pone los que esperamos o los mejores, porque los peores no están aquí. Entonces, daros cuenta, la línea roja, lo que os dice un poco es las políticas que ya están poniendo, que se han puesto en marcha, si no se pusieran más, ¿a dónde llegaríamos? ¿No? Y entonces nos quedaríamos en 60 gigatoneladas, ahora estamos en 50 y 59 casi, ¿no? Entonces, luego, el escenario en el que hablábamos de limitar a 2 y volver a 1,5 sería el escenario plausible, digamos, si implementáramos todas las NDCs que están previstas, o sea, lo que los países dicen que van a hacer en el Acuerdo de París, ¿no? Y después, bueno, pues tenemos escenarios en los que para quedarnos por debajo de 2 grados, y no superar el 1,5 sería la línea azul, ¿no? Esto, bueno, pues lo podéis ver con más detalle. Pero en resumen, ¿qué es lo que ocurriría? Que las emisiones globales en 2030, que se asociarían a la implementación de los compromisos nacionales determinados del Acuerdo de París, que se anunciaron antes de la COP26, nos llevaría por encima de 1,5 grados. Y esa fue un poco la premisa en la COP26. Y en la COP26 algunos países hicieron anuncios de incrementar su ambición, aunque muy probablemente no lo suficiente todavía. Entonces, en cuanto a gases, ¿no? Aquí tenéis un poquito la misma visión, pero por gas, ¿no? Tenéis por CO2, NO2 y metano, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que estos escenarios incluyen reducciones que implican una transición de combustibles fósiles sin captura y secuestro de CO2 a escenarios de muy baja descarbonización o una descarbonización cero con renovables o combustibles fósiles con captura y secuestro, ¿no? O sea, hay escenarios que incluyen la captura y el secuestro y otros que no. Y además incluyen algunos medidas de la demanda, es decir, ¿cómo podemos reducir las emisiones? Demandando productos menos intensivos en carbono o reduciendo nuestra actividad que tenga una huella de carbono, ¿no? Y además, uno de los últimos temas que se ha abordado es el tema de lo que se llaman la remoción de CO2 de la atmósfera. Y esto se puede hacer con procesos tecnológicos o se puede hacer con procesos biológicos, ¿no? Y ahí hay un debate muy grande sobre el papel de los ecosistemas en el secuestro de CO2, del que hablaremos un poquito después, ¿no? Aquí tenéis un gráfico que muestra los potenciales. Aquí tenéis los potenciales por sector, por energía, por agricultura y usos de la tierra, edificación, transporte, con diferentes opciones, Y veis un poquito, pues, con diferentes precios, ¿no? El precio en rojo es el más alto, hasta 100 dólares la tonelada, o el precio en azul es un precio que es bajo del precio que tenemos ahora, por decirlo de alguna manera sencilla. Y lo que veis es que, por ejemplo, las energías renovables, pues hay una fracción muy grande que está por debajo del precio actual. En cambio, si nos vamos al sector de agricultura y usos de la tierra, aquí ha cambiado un poco el panorama, porque eran unas opciones que se veían como muy baratas en informes anteriores, y ahora se está viendo que ese coste que tiene actuar en el territorio es mucho mayor del que a priori podría parecer, ¿no? Y veis, por ejemplo, que la reducción de la conversión de bosques a otros ecosistemas, la deforestación, que era una cosa que se pensaba, parar la deforestación es muy sencillo, lo que hemos aprendido en la última década es que no es así, que no
Se han invertido billones de dólares en reducir la deforestación y en cuanto hay un problema de gobernanza o de inestabilidad política, la deforestación vuelve a incrementarse. Luego, no es tan barato como parecía al principio, ¿no? Y luego tenéis pues, que en otro sector donde el coste puede ser importante pues es en la industria, ¿no? Obviamente, las industrias muy intensivas en energía tienen que buscar fuentes alternativas o, a veces, como veremos luego probablemente en el debate, tienen que buscar vectores que les permitan seguir trabajando con esa intensidad. Pero esos vectores tienen que traer la energía de fuentes renovables y es un debate que también está encima de la mesa. Entonces, hay muchísimos retos para implementar estas opciones que os decía de remoción de CO2, porque suponen en gran medida, si nos vamos a los ecosistemas, si nos vamos a la parte biológica, una gran presión sobre el uso de la tierra, que tiene otros usos para alimentación, etcétera, y la biodiversidad. Puede tener un componente de daño en la biodiversidad importante, ¿no? Si nos vamos un poquito a algún sector, a algunos de los sectores más críticos, ¿no? Y vamos al sistema energético, por ejemplo, lo que vemos es que lo que nos vamos a encontrar es que necesitaremos una reducción muy grande del uso de combustibles fósiles, prácticamente deberían de desaparecer, un uso de las tecnologías de captura y secuestro de CO2 cuando no podamos dejar de usar esos combustibles fósiles, una electrificación muy grande de algunos sectores, como el transporte, por ejemplo, y además necesitaremos ciertos vectores energéticos que nos permitan de alguna manera, por ejemplo, en el caso del transporte pesado, la electrificación es muy complicada, o en el caso de la aviación. Entonces, lo que se utilizarán serán vectores energéticos con lo que se construirán, como el hidrógeno, con energías renovables, y ese vector será el que se utilizará para esa actividad en concreto, ¿no? Y un elemento muy importante en el sistema eléctrico, que a veces se nos olvida, es la eficiencia energética. Pero también es muy importante que haya una coordinación institucional y una regulación adecuada para que se creen los ambientes que permitan que esto ocurra, ¿no? En la industria, lo que nos vamos a encontrar es que es posible descarbonizar en gran medida la industria, pero vamos a tener que promover un análisis de toda la cadena de valor del producto que hará la industria, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay un ejemplo que ha ocurrido recientemente y es que el sector del cemento en España, que es un sector muy reacio, ¿no? Ha sido sistemáticamente muy reacio a considerar que el cambio climático era real, porque ellos son muy intensivos en el uso de energía, han hecho un análisis de su cadena de valor muy exhaustivo, viendo en qué etapas de la cadena de valor pueden reducir CO2, ¿eh? Y bueno, pues lo que están viendo es que es difícil, que va a ser costoso, pero el que lo estén haciendo es un gran paso, ¿eh? Si pensamos hace unos cuantos años, ¿no? Entonces, todas estas opciones, pues eso, incluirán la gestión de la demanda, incluirán la eficiencia del uso de materiales y de la energía, incluirán la circularidad de la economía, que seguro que estáis escuchando mucho acerca de la economía circular, ¿eh? Y incluirán otro tipo de tecnologías para cambiar los procesos de producción. No me voy a extender mucho más, pero aquí tenéis otro elemento muy importante, que son las áreas urbanas, que hasta ahora no se habían pensado como una área de acción muy importante, ¿no? Y aquí lo que tendremos que buscar es, pues eso, reducir o cambiar las fuentes de energía en los hogares o los materiales para la construcción, la electrificación, el mejorar la posibilidad de que en las propias zonas urbanas haya un secuestro de carbono, por ejemplo, por un reverdecimiento que a la par puede incidir en la adaptación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las ciudades no van a tener que mirar solo dentro de la ciudad, van a tener que mirar también en las cadenas de valor que le están suministrando a la ciudad. O sea, como veis, ahora lo que está pasando es que el sistema estamos empezando a vislumbrar completamente la complejidad que entraña la mitigación, como es en el caso de las ciudades. Y por último, bueno, pues en el caso de la agricultura y los bosques, que es mi territorio, por decirlo de alguna manera, lo que tenemos que tener es cuidado. ¿Cuidado por qué? Pues en primer lugar porque sí que es verdad que vamos a tener que utilizar estos sistemas ecológicos para secuestrar
aquellas emisiones que no vamos a poder evitar a 2050, pero si no lo hacemos con cuidado, nos puede revertir de forma negativa, no solo en que esas soluciones que queramos que se implementen no funcionen, sino que además estemos dañando otros servicios ecosistémicos de estos ecosistemas agrícolas o naturales. ¿Por qué? Porque la adaptación en este caso es fundamental. ¿Por qué? Porque son sistemas vivos y, por tanto, muy vulnerables al cambio climático, como habéis visto en la presentación anterior. O sea, que yo tengo que diseñar mi mitigación en este sector siempre teniendo en cuenta cuál es su vulnerabilidad. Porque si no lo hago, puedo plantar árboles hoy y dentro de 30 años no tener ningún árbol, por ejemplo. Y por último, ya comentaros que este informe también tiene este aspecto muy relevante de no solo ligar la adaptación y la mitigación, sino ligar esos dos componentes con el desarrollo sostenible. Y es la primera vez que se hace esta inserción, ¿no? Y aquí tenéis un poco un mapa de cómo se ve la relación con las opciones de mitigación con los objetivos de desarrollo sostenible que podéis analizar si miráis el Summary for Policymakers. Y bueno, pues con esto termino. Espero no haber sido mucho rollo, pero vamos, me ha costado, porque me he tenido que leer todo el Summary for Policymakers con mucho detenimiento, y os invitaría a que no solo os leyerais esto, que es lo que los políticos debaten en el plenario final donde se adopta el informe. O sea, lo único que se cambia en cualquier caso es el Summary for Policymakers. Las 3.000 páginas del informe no se tocan, ¿vale? Y el Technical Summary tampoco se toca. Y yo no os estoy recomendando que leáis las 3.000 páginas, porque yo no me las he leído, pero sí que os recomiendo que no os quedéis en el Summary for Policymakers, que os leáis el Technical Summary también. Muchísimas gracias. Bueno, eskerrik asko, Mari José. Muchas gracias. La verdad es que yo creo que ha estado muy claro. Como hemos comentado, es un informe muy extenso y, bueno, no es fácil resumirlo, pero bueno. Bueno, por si acaso me presento, soy Gorka Elordi, ¿vale? Profesor de Ingeniería Química de esta facultad y, bueno, quizá no el mayor respecto en cambio climático, pero sí que genera mucho interés y ayer mismo estuvimos hablando una hora simplemente sobre lo que podríamos debatir. Has comentado, y hemos visto también en los paneles anteriores, cómo esos escenarios 1 y 2, que tratan de limitar a 1,5 grados el incremento de temperatura, necesitan acciones inmediatas. Es decir, simplemente ya si seguimos tal como vamos, es que nos vamos a pasar por muchísimo. Entonces, no sé si tú... Bueno, además de verlo realista, ¿qué opciones ves para hacer frente, si ves a los políticos involucrados y a los actores sociales también? A ver, yo creo que el IPCC ha hecho su labor, que es decir cuáles serían las necesidades globales. Pero a la hora de llegar a una región o a un país, cada uno tiene que hacer su propio análisis de qué es factible en su región y cuáles serían las prioridades o cuáles serían, por ejemplo, en el caso del sector de agricultura y usos del suelo, hay que tener mucho cuidado, ¿no?, en que sea factible y no tengamos un daño mayor. Por ejemplo, en España la biodiversidad es fundamental. Si hacemos repoblaciones masivas y dañamos la biodiversidad de nuestro país, pues tendríamos que tener cuidado. O sea, que depende de dónde estés y quién seas, y si eres un país más o menos desarrollado, tienes que mirar cuáles son tus opciones. ¿Qué está pasando? Pues que muchos países están haciendo esos deberes. Es decir, además de que el IPCC te dé ese portafolio global, pues ya hay grupos en muchos países, de diferentes centros de investigación y universidades, incluyendo en países en vías de desarrollo, que están haciendo sus análisis nacionales para hacer una simulación de qué pathways, de qué sendas de mitigación son factibles para ellos y qué consecuencias van a tener, no solo económicas, sino también sociales. Y el otro punto es cómo involucrar a los actores. Es cierto que en los últimos años
El sector privado se está involucrando cada vez más. Esta especie de iniciativa global de Rise to Zero, que está un poco pegada a las negociaciones multilaterales de la Convención, en la que es el sector privado el que se compromete a hacer reducciones. Esto se solapa con los gobiernos, es decir, si una empresa que está en España se compromete a hacer una reducción, lo que está haciendo es contribuir también a que el país cumpla con sus metas, ¿no? Entonces, eso es nuevo, eso no existía hace unos años, ¿no? Quizás para mí la mayor preocupación ahora es que esos análisis de mitigación incorporen la adaptación, porque en la península ibérica eso es fundamental. Y si no lo hacemos, podemos cometer algunos errores graves que sería muy difícil de revertir en las décadas o los años que nos quedan, ¿no? Sí. Aunque luego volveremos otra vez a qué podemos hacer aquí, sí quería mencionar la importancia que tiene eso, lo que has dicho, ¿no? El sureste asiático, bueno, China, India, Indonesia, países extensamente poblados que estos últimos años o bien están mejorando sus condiciones sociales o se espera que lo hagan en breve y el impacto que puede llegar a tener, ¿no? No sé qué medidas crees que en esa zona se pretenden tomar. Ya sé que hicieron unas acciones para la Convención de París, pero bueno, no sé. Bueno, todos los países ahora mismo tienen, prácticamente todos, creo que hay muy pocos, uno o dos, que no han presentado sus contribuciones nacionales determinadas al Acuerdo de París, que una vez que las presentan son vinculantes para ellos, lo que ocurre es que las definen ellos, no se las imponen desde fuera, y además las revisan cada 5 años. Entonces, la foto que nos demuestra, que nos da lo que tenemos ahora encima de la mesa de compromisos de todos los países, no es suficiente, ¿vale? No es suficiente para quedarnos por debajo del 1,5. ¿Eso qué quiere decir? Pues que habéis escuchado esta mañana que Paco ha mencionado el Global Stocktake. El Global Stocktake es precisamente un esfuerzo colectivo de sentarse todos los países en el 2023, ver dónde están y ver cuánta necesidad de incrementar su ambición puede haber y tener una discusión sobre varios aspectos, incluyendo financieramente esto, cómo qué significa y cómo se pueden ayudar unos a otros, ¿no? O sea, hay unas preguntas que tienen que ir respondiendo. Este Global Stocktake ocurrirá cada 5 años, ¿no? Y ahí es donde probablemente el IPCC también va a tener un papel, porque será deseable que coincidan estos ciclos de evaluación global pues a que aparezcan un poco antes de los Global Stocktake, ¿no? Para que sea una contribución, pero no será la única, que es lo que haya pasado hasta ahora. Hasta ahora, la única contribución de evaluación global había sido el IPCC. Ahora el Global Stocktake abre la puerta a que cualquier actor, a cualquier observador de la Convención pueda traer información al Global Stocktake. Si nos permites un pelín más, solo un pelín más. Y bueno, ya pasando aquí, porque al final imagino que la audiencia que tenemos aquí están concienciados y están pensando, bueno, ¿cómo puedo contribuir yo? ¿Qué crees que podemos hacer nosotros aquí, desde el punto de vista, dejando un poco de lado la industria, desde el punto de vista del ciudadano o de los consumidores, como les gusta ver a empresas y a algunos gobiernos, cómo podemos contribuir? ¿Cuáles serían las acciones a llevar a cabo más necesarias o urgentes? Bueno, como individuos tenemos que pensar un poco cómo incidimos nosotros en las emisiones, ¿no? Individualmente, y eso se traduce en las emisiones colectivas. Eso es una reflexión personal, pero todos estamos pensando siempre, por ejemplo, en el transporte, ¿no? En el uso del transporte público, en demandar un transporte público que esté electrificado, en intentar electrificar nuestro transporte individual. También tenemos, hay muchas reflexiones ahora mismo, lo ves en grupos, en comunidades, sobre el autoconsumo energético en las viviendas, sobre el sistema alimentario y cómo reducir ciertos hábitos de consumo pueden redundar en una reducción de las emisiones. Podríamos tener unas 4 horas de debate sobre el consumo de carne, pero no lo vamos a tener. Pero invito a cualquiera que lo tenga, estaría encantada de tenerlo, porque creo que hay muchos malos entendidos ahí. Pero yo creo que cada uno tiene que reflexionar un poco si el estilo de vida que tiene puede ser más saludable con el clima en el futuro, más saludable para él mismo, ese tipo de reflexiones. Y no dejemos de lado la industria, yo creo que la industria no la podemos ni debemos dejar de lado, ¿no? Sí, sí.
No, de hecho, hay alguna cosa que a mí me sorprende, que ahora lo pasamos, pero es como, a veces tengo la sensación de que tratamos de correr, es decir, vemos proyectos enormes de hidrógeno verde que necesitan electricidad, es decir, y todavía tenemos el sistema eléctrico que no es 100% renovable y utilizamos y esperamos aumentar todavía el consumo eléctrico, es decir, electrificar más para reducir emisiones de vehículos que tenemos hoy en día o emisiones de calentamiento de hogares, que lo hacemos sobre todo mediante gas, y quizá haya que buscar con bombas de calor sistemas más eficientes, ¿no? Yo creo que los vectores como el hidrógeno van a ser necesarios para ciertas actividades, pero eso no es una excusa, ni debe de serlo, ni puede serlo, para no incrementar la producción de renovables hasta el límite posible y descarbonizar el sistema eléctrico. O sea, la producción de energía debe de dejar de utilizar combustibles fósiles, ¿no? Es lo mismo que el debate del gas, que es un combustible de transición. Bueno, pues es de transición y no tiene que dejar de serlo, ¿no? Y el hidrógeno, pues es un vector. Por eso puede ser verde, puede ser gris o puede ser, ¿eh? Sí, sí. Bueno, sentimos que nos hemos extendido, pero bueno, pasamos la palabra. Ya está. Ah, soy yo. Ah, no. Ahora. Siento. Sí, muchas gracias por la presentación, ha estado muy interesante. Yo, en todas estas cuestiones de, en fin, las causas del cambio climático y la mitigación, etcétera, etcétera, yo creo que hay un telón de fondo, hay un factor muy importante que es causante de otros factores, tal, que es la población humana del mundo, que no veo que se aborde de una forma específica. Parece que se alude muchas veces países muy poblados, países muy... Bueno, la población humana del mundo creo que está detrás de eso. No sé cuántas más personas nuevas habrá en el mundo desde que ha empezado esta conferencia hasta ahora, pero seguramente igual son varios miles. Es decir, cada una de esas personas pues tiene un impacto en todos los, a nivel ecosistémico general y de huella de carbono, en fin, todo. Entonces, yo no sé si es que hay alguna especie de tabú o de... ¿Por qué no se trata este tema de una manera específica? Es decir, sobre implementar políticas que vayan a reducir, tendentes a la reducción de la población humana del mundo, porque eso probablemente vendría en ayuda de todo esto, de la mitigación, por ejemplo. Y luego, por otro lado, la segunda parte es que en todo esto del cambio climático da la impresión de que hay algunas zonas del mundo que se pueden sentir beneficiadas. Es decir, hay países que igual se sienten ganadores, o sea, lo de los ganadores y los perdedores. Perdedores igual somos la mayoría, pero igual hay algunos ganadores, por ejemplo Rusia. Yo no sé si a Rusia le vendría bien un cambio climático en ese sentido, porque le mejoraría mucho el clima y de tener pozoles y de tener todo esto, pues igual pasaría a una situación mejor. Yo no sé, y esto tiene que ver también con la geopolítica, ¿no? ¿Qué opináis sobre estos extremos? Hombre, la geopolítica está encima de la mesa, por supuesto que sí. En cuanto a lo que comentabas de la población, yo antes de llegar a hablar de un tema como ese, hablaría de que hay unas regiones del mundo en las que las emisiones son 3-4 veces superiores a las de otros, ¿no? Entonces, lo primero que habría que resolver es un problema como ese, ¿no? Y si con eso no resolvemos el problema, pues entonces a lo mejor ir a pensar en otras cosas. ¿Que hay ganadores y perdedores? Por supuesto que hay ganadores y perdedores, pero la conclusión de este último ciclo es que todos pueden ganar un poco, pero todos van a perder.
y cada vez van a perder más, ¿no? Y, por ejemplo, Rusia, que puede parecer que le va a mejorar el clima, Rusia está teniendo un problema brutal con las infraestructuras porque se está descongelando el permafrost. Y todas las regulaciones de construcción en Rusia están basadas en que el suelo esté congelado. Entonces, se han detectado con sensores remotos fugas enormes en los oleoductos rusos por desestabilización del suelo. O sea que cosas que nos pudieran parecer, pues eso, les va a mejorar el clima, ¿no? Como aquellas viñetas que había, ¿no? Que salía un canadiense en la parte boreal con una palmera y jugando al golf. Todos tienen, o sea, cualquier región del mundo que analices va a tener unos impactos negativos que cada vez van a ser peores. Puede que tenga algunos impactos positivos, por ejemplo, que en el norte de Europa se puedan producir ciertos productos agrícolas que antes no se podían producir, pero tienen otros impactos negativos, ¿no? Que no, en suma, la ecuación final es negativa si no hacemos algo, y creo que eso ya es tan evidente que es muy difícil de rebatir. Beste galderarik. Bueno, como vamos a poner ahora a representantes de cada grupo en la mesa para que, a ver si os animáis y les podéis hacer las preguntas que queráis, vamos a dejar esta mesa aquí. Mari José, te quedas, porfa, y que suban, es que ricasco, Gorka, por la moderación, que suban Anne y John, y animar al público un poco a que aproveche y pregunte sin miedo, o sea, aquí... La ciencia física está bastante clara y ahí igual hay menos debate, pero en todo lo que tiene que ver con soluciones de adaptación y de mitigación, pues yo creo que hay opción de bastante debate. Yo os lanzo una primera pregunta para romper el hielo y a ver si luego alguien se anima. Uno de los objetivos de esta jornada, cuando la planteó el decano Fernando Plazaola, era... un poco su preocupación o su interés en que hubiera colaboración entre investigadores trabajando en cada uno de los grupos, ¿no? Porque al final el que está trabajando, pues no sé, en modelos, trabaja en modelos, ¿no? El que está trabajando en impacto sobre recursos hídricos, pues está a lo suyo, ¿no? Y el que está trabajando en mitigación, pues lo mismo, ¿no? Sin embargo, a lo largo de las presentaciones de esta mañana, pues hemos visto que hay muchas interacciones, ¿no? Tanto en los impactos como en la parte de soluciones. Y os pregunto, ¿cómo veis esa posibilidad? Sé que romper barreras entre disciplinas es súper complicado, pero parece que es algo cada vez más necesario. Y entonces, bueno, pues ¿qué propondríais? Si tenéis alguna idea a este respecto, ¿qué propondríais? Y de momento empezamos por aquí. Qué difícil, ¿no? Bueno, yo creo que ha quedado claro, ¿no? En todas las, como bien has dicho, que existen esas interacciones y, bueno, como ha dicho Mari José, ya era hora de que en estos informes la mitigación y la adaptación de una vez, ¿no?, apareciesen juntas y que se refleje que sea necesario el trabajarlas las dos juntas, ¿no? Yo creo que estando donde estamos, en una universidad, de alguna manera deberíamos de encontrar espacios como este, quizás espacios que se den con mayor frecuencia, en los que podamos escucharnos unos a otros, debatir quizás cada vez sobre temas más concretos, ¿no? Porque a veces se nos queda muy global y está bien también, pero quizás, bueno, un espacio de reflexión en el que puedan participar investigadores, profesores, alumnos, todos podamos participar y en el que se hable del tema del cambio climático, de la adaptación, mitigación, desde diferentes puntos de vista, ¿no? Más de los que quizás hoy aquí han aparecido. Y un espacio como ese podría ayudar a que conozcamos el trabajo unos de otros y a que poco a poco se vaya fortaleciendo o se vayan creando
nuevos proyectos o nuevas ideas para poder trabajar en conjunto. Porque yo creo que, como bien ha dicho María José, una cosa son las ideas globales que nos envía el IPCC y otra cosa es cómo trasladamos eso a cada uno de nuestros territorios. Y una de las dificultades que podemos encontrar es que cuando presentamos proyectos de investigación, pues ya sea a Europa o al Estado, se valora mucho la internacionalización. Sin embargo, para crear esas soluciones que son más locales, quizás es mucho más interesante que trabajemos desde una misma región, conocedores de lo que en esa región, la problemática social, económica, ecológica, de diferentes ámbitos, transdisciplinar, pero quizás más local, ¿no? Y ahí sí que podemos tener algunas dificultades. Entonces, bueno, quizás desde la universidad, de alguna manera, el poder impulsar esos espacios de colaboración y de líneas en las que podamos trabajar todos, ¿no? Y podría decir más cosas, pero bueno, voy a dejar que ellos también hagan sus reflexiones. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, ¿no? Mi caso personal no es comparable con el de nadie, ¿no? Porque yo me fui 11 años de la academia porque no encontraba la forma de comunicar lo que yo estaba produciendo científicamente para que tuviera un impacto, ¿no? Entonces me fui al otro lado para ver por qué, ¿no? Y lo que acabo volviendo y echando de menos es, en primer lugar, el tener espacios para debatir entre las disciplinas, ¿no? El crear espacios sin presión para poder debatir temas que nos preocupan a todos y que tienen un componente multidisciplinar, ¿no? Y no tener la presión de que todo lo que hagamos en nuestra vida sea escribir proyectos para movilizar recursos, por ejemplo, ¿no? O publicar en revistas de impacto, ¿no? O sea, esas son las dos motivaciones que cuando yo he vuelto al mundo de la ciencia he encontrado que están moviendo en la producción de conocimiento. Publicar en revistas y escribir proyectos, ¿no? Entonces, yo echo de menos espacios donde tener discusiones interesantes, ¿no? Y tener discusiones multidisciplinares. Porque una de las cosas que los afortunados que trabajamos en el BC3 sí que experimentamos es precisamente eso, que en muchas ocasiones, en las conversaciones de café, nos enriquecemos porque somos de disciplinas diferentes. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, yo no creo que sea una desventaja trabajar en tu territorio. Creo que todo lo contrario. Si tú consigues documentar tus peculiaridades, tus casos particulares y llevarlos a la internacionalización, estás ganando una batalla. Porque si no, normalmente las soluciones te vienen impuestas desde fuera y no recogen esas peculiaridades o esas características que al final vas a tener que tener en cuenta si eres un gestor o un tomador de decisiones para poder tomar la mejor decisión. Entonces, yo creo que ese esfuerzo de relacionarnos mejor con los que tienen que tomar decisiones en los territorios en los que estamos y definir esos casos de estudio y aplicar todo nuestro conocimiento para caracterizarlos y para diseñar las soluciones y contrastarlas con los que al final las tienen que implementar, es fundamental. ¿Por qué? Porque ya no tenemos tiempo de que nadie lea el paper y lo traslade a otra cosa para que lo traslade. No tenemos tiempo para eso. O sea, yo creo que tenemos que acortar la cadena de valor nosotros también, ¿eh? Y eso no está en nuestra forma de pensar como científicos. Nos cuesta mucho porque requiere un esfuerzo extra, ¿no? Además de lo que ya nos exige nuestras propias carreras de investigación, ¿no? Entonces, creo que esas dos cosas son las que yo sí que echo de menos y potenciaría al máximo posible. Y creo que la universidad tiene mucho poder para poder hacer esto, ¿no? Y agradezco muchísimo al decano que haya iniciado estos encuentros, ¿no? Porque puede ser un inicio para empezar a pensar de esa manera, ¿no? Bueno, pues ya como que solo quedo yo, voy a dar la otra visión, ¿no? Desde el punto de vista de la universidad, lo cierto es que tú tienes 24 horas al día, algunas quitas para dormir, otras das clase, y el resto realmente es que toda nuestra carrera está orientada a que escribamos artículos y tengamos proyectos, porque es que no hay más.
Entonces, es difícil no hacerlo, porque si no, realmente te vas quedando muy aparte, ¿no? Y entonces empezamos con los problemas de la financiación y dices, vale, pues los proyectos multidisciplinares, en lo que yo conozco, desde el punto de vista de la evaluación, son muy complicados de evaluar, porque cuando yo he asistido en algunas ocasiones a paneles del Plan Nacional o del Ministerio, de lo que sea, realmente los evaluadores forman parte, en general, en los proyectos en los que yo he participado, siempre forman parte de una línea académica muy concreta, ¿no? En mi caso, ciencia y atmósfera, pero en otros casos serán. Entonces, realmente te llega un proyecto que tiene implicaciones de biología tal y dices, jo, esto, ¿yo cómo lo evalúo, no? Y entonces, bueno, quizá esa responsabilidad está un poco fuera del sistema, ¿no? O sea, ¿cómo organizas sesiones de evaluación de proyectos multidisciplinares? Y luego, hasta hace poco, y esto ya ha cambiado afortunadamente, es que cuando tú planteas, por ejemplo, un proyecto multidisciplinar, el problema es que nosotros vamos por años, ¿no? Te dices, yo presentaré un proyecto, me lo financian, tengo 3 o 4 años y, bueno, el siguiente, ¿cuándo llega, no? Claro, si en ese intervalo de 3 años te contacta contigo un compañero y te dice, no, y si pidiéramos este proyecto, y tú dices, hombre, me parece bien, pero como ya soy investigador principal en otro, hasta dentro de 3 o 4 años ya no puedo participar en otra convocatoria. Eso se ha relajado en la última convocatoria del Plan Nacional, pero de alguna manera, o sea, estamos impedidos por una serie de cuestiones muy internas a llegar a esas situaciones óptimas que planteáis, que yo estoy de acuerdo que son óptimas, ¿no? Pero yo veo las dificultades prácticas intermedias, ¿no? Y, bueno, siento sonar tan optimista, un poco optimista, pero bueno, es lo que hay. Bueno, los paneles multidisciplinares, que conste que los hemos reclamado por activa y por pasiva a la Agencia lo sé. Estatal de Investigación. Ha mejorado un poco, pero no mucho. Es tu subear. Vai. A ver, estando de acuerdo con lo que se ha dicho en la mesa, y ya sabemos, sobre todo los viejos zorros de la facultad, lo que es lo que decía yo, ¿no? Pide proyectos, enrollate en proyectos, necesitas financiación, tienes que tener artículos, porque si no tienes artículos no te dan financiación, si no tienes financiación no te... Y entonces, bueno, eso es para aburrir a un muerto, ¿no? Pero a mí hay algo que me preocupa bastante más que eso. Porque el lema de nuestra universidad y el problema no es... también de los universitarios, también de la gente que hacemos investigación, pero por encima o al lateral, también está el tema de la propia institución. ¿Cómo la propia institución considera la investigación en temas estratégicos como es de los que estamos hablando hoy, ¿no? Entonces, yo creo, quiero recordar que el lema de la UPV-EHU no es eskatuta egin zazu, es eman ta zabaltzazu. Y entonces, tengamos más proyectos, tengamos menos proyectos, hay espacios de colaboración entre investigadores o no los haya, la cuestión es que producimos conocimiento. ¿Y dónde está el problema? Que la UPVHU no tiene en absoluto, diría yo en estos momentos, en nuestra sociedad, no tiene la visibilidad en los temas que conciernen al cambio climático, sea mitigación, sea adaptación, no tiene una visibilidad ni mucho menos en relación a la generación de conocimiento, si quieres, aislado y tribal, que hacemos dentro de esta casa. Entonces, cuando antes en la presentación Fernando decía que iba a plantear en corto pues una especie de GUNE, ¿no? Decías, un GUNE, un espacio de que la gente y tal, a mí me parece fundamental, porque hoy es el día que si miramos los grandes proyectos, vamos a decir, en los que está implicada la administración de esta comunidad autónoma, me refiero al proyecto Urban Clima o otros que se están por ahí trabajando, tú ves todos los logos de quién está participando y desde luego UPV-EHU no aparece ni por el forro. No se nos considera desde la administración como gente, como institución, capaz de aportar conocimiento y además con dinámicas diferentes a lo que puede ser la generación del conocimiento en los centros tecnológicos, que es más tecnológico que ciencia.
Y claro, yo creo que ahí tenemos un problema importante como institución, tenemos un problema de falta de visibilidad, y que tiene que ver en parte evidentemente con que internamente, pues eso, a veces te enteras en un acto de estos de que la gente del pasillo de arriba está haciendo no sé qué, Ahora, yo ahora entro y enseguida sé cómo está el cambio del yuan con el dólar, pero no sé lo que hace el de arriba o la que hace la de abajo. Y eso es un problema que no solamente es personal, es un problema estructural, no ya del centro de facultad como centro, sino de la propia universidad. Y ahí hay que ganarse a pulso, y no estoy pensando precisamente buscar más financiación, sino ganarse esa visibilidad, eso que tanto decimos, la universidad se debe a la sociedad. Pues en los temas estos, desde luego, la universidad, yo creo que para nada somos referente. Y me preocupa. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, creo que uno de los problemas que tiene la universidad y posiblemente la facultad, Fernando, es que de la misma manera que a nosotros nos llega todos los años el anuario de Ikerbasque que con tanto hemos producido, yo no he visto nunca un anuario similar en el que no tienes por qué mirar al vecino, en el que, por ejemplo, digamos, la universidad o la facultad ha conseguido tanto retorno de fondos externos, se han defendido tantas tesis doctorales, se han publicado tantos artículos, se ha conseguido tantos premios, se ha hecho esta productividad. Y yo eso no lo he visto en muchos años y creo que sería importante porque cuando a ti te llega el anuario de Ikerbasque y dices, oh, ¿cuánto han producido? No, yo no sé lo que hemos producido nosotros, pero creo que no andaremos muy lejos. Y entonces yo creo que eso sería una cosa que sí que habría que mover. Y sí, y lo demás tienes toda la razón, pero tanto tú como yo sabemos de dónde viene. Entonces, no sé, quiero decir, los centros tengo. Ya, pero quiero decir, ¿y cómo? O sea, no sé cómo lo resolvemos, quiero decir, no sé. Pero adaptándonos dentro de un sistema político-económico X, y ya está, ahí lo dejo. Gracias. Buenos días. Voy a decir dos cosas. Primero me presento. Yo vivo al otro lado de la Vía Apia. Soy sociólogo de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Y es verdad que las ciencias sociales, que las habéis mencionado ahí, han hecho dejación de investigar en profundidad, como lo hacéis vosotros, en temas como este o temas parecidos. Y yo me acuso de ello también. Llevo investigando pues, en esta universidad casi 36 años con muchos proyectos y ahora he lanzado un proyecto sobre el cambio climático y el desarrollo sostenible para estudiar buenas prácticas a nivel de la ciudadanía, de los movimientos sociales y de la gente normal y corriente. Y eso me ha gustado mucho el esfuerzo que habéis hecho de síntesis porque me ha ayudado también a entender algunas cosas. Por ejemplo, el último encuentro de la COP26 en Glasgow hay una serie de documentos donde hacen constantes llamamientos a concienciar a la población para que cambie sus prácticas, porque si la población, esos 8.000 millones o 7.000 millones no cambian sus prácticas, la industria no lo va a hacer o no lo van a hacer los agricultores o no lo van a hacer los que se dediquen a la forestación, no sé, quiere decir que todo eso que estamos viendo del cambio climático tiene que ver con las acciones últimas que tomamos nosotros, ¿no? ¿Qué coche me compro? ¿Como carne o como otros productos? Entonces, yo me ofrezco, en la medida de mis modestas posibilidades, con mi grupo de investigación, a colaborar, pero para completar esa otra pata, ¿no? Que muchas veces no llegamos, decimos, no, que los gobiernos actúen. Si estamos esperando a que los gobiernos actúen y los ciudadanos no actuamos, pues poco vamos a avanzar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería decir, que a veces vivimos, bueno, el BC3 está a mi lado de la Vía Apia, o sea que somos vecinos, ¿no? Pero muchas veces las distancias cortas son las más, no sé, las más que te limitan más, ¿no? Y luego, por supuesto, la interdisciplinariedad es súper compleja. No solo entre sociólogos y antropólogos no nos entendemos a veces, ¿no? Y si ya te comunicas pues, con alguien que nosotros llamamos de las ciencias duras, pues no os quiero ni contar, ¿no? Nosotros somos los blanditos, los líquidos. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir, ¿no? Que agradezco el esfuerzo que habéis hecho
y que, bueno, pues si tenemos que colaborar, en vez de esperar a que nos lo manden, pues empecemos a hacer cosas, ¿no? Eso es. Pues yo agradecerte que hayas cruzado la vía Apia, porque creo que efectivamente las ciencias sociales pues tienen aquí mucho que decir. Y en relación con lo que comentabas, me permitís que añada, que me parece un comentario muy oportuno, pero que añada porque tenemos un comentario de alguien que está, de una persona de C3 que está viendo el este y decía, a ver, afinar la ciencia está muy bien, pero el IPCC realmente no dice nada nuevo, lo que tenemos que hacer con mayor o menos actitud lo sabemos, que es reducir las emisiones y adaptarnos. Y entonces pregunta si debería haber un grupo de trabajo 4 sobre comunicación y cómo transmitir y cómo fomentar cambios de hábitos a nivel individual. Y con esto yo creo que, bueno, salvo que haya alguien más que quiera... Bye. Gero, bye. Bueno, sobre el cuarto grupo del IPCC... creo que un cuarto grupo de ese carácter global sería muy complicado porque esos aspectos son muy locales, culturales. O sea, que lo que habría que hacer básicamente es mejorar esos aspectos en los lugares en donde se van a construir las soluciones adecuadas a los territorios, ¿no? Yo creo que el IPCC ha hecho su labor y la seguirá haciendo a nivel global, pero el problema es que toda la labor que el IPCC no puede hacer hay que hacerla y hay que hacerla ya. Y ahí es donde pues reuniones como esta o iniciativas dentro de las propias instituciones científicas y educativas son muy importantes. Incrementar la relación con la realidad, ¿eh? Es decir, eso que suena muy, muy, muy ampuloso de la coproducción del conocimiento es muy importante, ¿no? Incluso yo invitaría a muchos de los estudiantes o a muchos de los universitarios a que en alguna etapa de su vida se pasearan por el otro lado, ¿no? O sea, tuvieran que hacer lo que predicamos que hay que hacer, ¿no? Porque eso nos ayudaría a todos a entendernos mejor, incluyendo entre disciplinas, ¿no? Y pasearnos por otras disciplinas, ¿no? También sería muy interesante. Muy brevemente, sí creo que el IPCC ha hecho su labor y la ha hecho muy bien, pero por otro lado tengo la sensación de que durante una serie de años un conjunto muy reducido de negacionistas ha llevado un discurso que ha retrasado demasiado las cosas y creo que quizá en ese sentido ha habido un defecto, no digo que sea estrictamente del IPCC, porque el IPCC en sí no está diseñado para comunicar, pero sí que o tenemos un problema con los mass media, o tenemos un problema con la sociedad, o tenemos un problema con los informativos, pero creo que un conjunto de gente muy reducido ha efectuado una tarea de detención de la puesta en marcha de lo que hay que hacer durante demasiados años de una forma sorprendentemente efectiva. No sé si ellos son mucho más hábiles que nosotros o si están mejor aconsejados. Sí, evidentemente esa comunicación es muy importante, pero yo creo que hay una cosa que también desde la Universidad de Equidad quizás podríamos hacer, lo que requeriría un esfuerzo, un gran esfuerzo, pero yo no sé hasta qué punto se habla de cambio climático en los diferentes grados que tenemos en la universidad o en los diferentes másteres. Yo sí. Probablemente se habla, pero se habla desde la perspectiva de, y esto lo hemos comentado, ¿no? Desde la perspectiva de la asignatura que cada uno tiene dentro de ese grado. Y quizás sí sería interesante que este tipo de temas se incluyesen en los grados desde perspectivas mucho más transversales. De manera que, bueno, ya desde etapas más incipientes fuésemos capaces de entendernos unos a otros, porque lo que él decía es verdad. A veces hablamos entre nosotros, pero no llegamos a entendernos. Cada uno entiende lo que escucha desde su propia perspectiva, ¿no? Desde su propio conocimiento anterior. Entonces, bueno, este tipo de iniciativas también, yo creo que el hecho de que se hable de cambio climático, pero que sea algo transversal, una asignatura a la que puedan ir, no lo sé, alumnos de diferentes grados y que se hable de sociales, de derecho, de impactos, de ciencias naturales, de un poco más transversal, también podría ayudar a bueno, a,
andar. Había una pregunta para mí. Bueno, yo comentar que, bueno, destacar la mención que hacen en, creo que, la última parte del informe sobre la primera vez que se incorpora la migración climática y cómo está afectando todo también. No sé si habéis leído algo o si podéis desarrollar, porque creo que no se ha mencionado y que es algo que ya existe, que están habiendo más migrantes por cambio climático y que al final nos puede salpicar también a Europa, a España mismamente, y eso sí podéis desarrollarlo. Sí, efectivamente. El informe recoge, no por primera vez, porque ya se hablaba algo tímidamente en otros, ¿no?, de esa posibilidad, pero recoge ya las evidencias de las migraciones climáticas, ¿no?, incluso de conflictos, ¿no?, que se han generado a causa, inicialmente, por cambios climáticos que han derivado, por ejemplo, pues en hambrunas o en sequías, y que se han convertido en un conflicto, ¿no? Y ese conflicto ha derivado en una migración. Igual que los impactos son más evidentes ahora, este tipo de efectos, ¿no?, en cascada, son más evidentes también. Entonces, el informe, claro, los está recogiendo, porque no porque se los imagine, sino porque ya están ahí, ¿eh? Y podrían ser muchísimo más importantes, ¿no?, en el futuro. Azken aukera. Bueno, nik lehendabizi eskertu danoi, agradecer a todos y comentar que este es un problema muy difícil. Es un problema muy difícil en el que nos atañe a todos y tenemos que tener todos muy claro, como me decía, me acuerdo, Ivo de Boer, si estuviéramos como en la situación de la pandemia, que todo el mundo tenía claro que hay que hacer algo para superarla, pero aquí el problema es que no tenemos esa visión en general de la sociedad y eso tenemos que conseguir. Entonces yo creo que las instituciones públicas son fundamentales en ese sentido. A mí me gusta decir muchas veces, además, como han dicho el sociólogo, que me parece muy interesante, nosotros a un elefante si lo miramos por delante lo vemos una trompa, si le miramos por detrás una cola, si le miramos por un lado lo vemos otra cosa, vemos cosas diferentes, pero claro, es importante que todos las unamos. Entonces la colaboración de todos es fundamental. Y me ha parecido interesantísimo lo que has hablado desde el otro lado de la vía Apia. Además, es uno de nuestros objetivos, el que tenemos que unirnos todos de alguna forma y ver unos canales en los que podamos colaborar, discutir e ir adelante. Y ser un referente, desde luego, para la universidad pública, ser un referente en este sentido, como ha dicho Iñaki, ¿no? Que eso yo creo que lo tenemos que lograr con la colaboración. Y no estoy diciendo, antes me ha gustado, me he dicho al comienzo que es importante que estamos en un campus en el que estamos todos. Estáis vosotros, el BC3, está la universidad, están los sociólogos, estamos los científicos, entonces tenemos que intentar aunar esfuerzos y buscar ese tipo de unes o núcleos, etcétera. Y de hecho estamos en esa dirección, que estamos trabajando y espero que dentro de muy poco, alrededor de un mes, llegaré, la mayoría de los investigadores recibiréis una carta o un email tratando de ver cómo podemos canalizar este tipo de cosas. Y respondiéndote a ti, estoy totalmente de acuerdo, pero no es fácil, porque como todos los sitios, la universidad, y no solo la universidad, porque ya he aprendido que no es únicamente la universidad, todo está muy compartimentizado. Que yo puedo dar información de la que tengo, de la que no tengo no puedo dar. Y yo, por ejemplo, la producción científica no la tengo, entonces no lo puedo sacar. La de los doctorados sí que la sacamos, etcétera. Pero es verdad, yo cuando estuve por allá arriba, uno de los objetivos fundamentales es tener una cosa de este estilo, es decir, que tenemos una visión global de la universidad. Pero no es nada evidente, no es nada evidente, ¿eh? No es nada evidente. Y a pesar de la buena voluntad de toda la gente, pero yo agradeceros todo lo que habéis dicho un montón de cosas que me parece que pueden ser muy positivas para seguir con este tipo de interacciones entre nosotros, y lo vamos a hacer, vamos a intentar hacerlos, y es que eskerrik asko guztioi. Zuei.